Canaria con su verde platanera, qué bonita es La Palma y su playa La Cantera. Bandera, por barrancos y laderas, el pueblito de Tejeda. Llego al Valle de Teror y ahí la Virgen del Pino que me roba el corazón. Senderos y camino, llego al Valle de Teror, allí la Virgen del Pino que me roba el corazón. Paloma, qué bonitas son sus dunas, qué playas de arena como esta no hay ninguna. Qué bonitas más palomas, qué bonitas son sus dunas, qué playas de arena como esta no hay ninguna. Barranquillo, Andrés y Soria, San Andrés e Inmaculada. Qué bonitas son mujeres, qué bonitas son montañas. Barranquillo, Andrés y Soria, San Andrés e Inmaculada. Buenos días, 40 minutos sobre las 11 de la mañana. Comenzamos. Mogana Diario, como nos ven. Hoy estamos en Arguineguín, un nuevo programa, el tercero de los que llevamos en esta temporada de Mogana Diario, hablando de las zonas comerciales abiertas. En este caso vamos a hablar de la zona comercial abierta de Arguineguín y nos van a acompañar muchas personas para hablar de todo este tema. Lo fundamental, vamos a tratar de animar el comercio local, vamos a tratar de juntarnos entre todos para tratar de conseguir algo positivo dentro de toda nuestra comunidad. Y hoy estamos cumpliendo con los últimos datos del tema de la mascarilla. No nos queda otra. Podemos estar o no estar de acuerdo con este tema. Podríamos estar hablando hasta mañana de todo este asunto, pero hay que hacerlo. Y lo hacemos. Hoy no es día de estar criticando nada. Hoy es día más festivo. Ya han escuchado la parranda Guayajares. Vamos a vivir una jornada festiva. Y yo les voy a presentar ya de manera inmediata a mi compañera Marga Maciá, que me va a acompañar también en la jornada de hoy. Marga, saludos, buenos días. Muy buenos días y bien hallada. Hay que ver qué manera de empezar con esta parranda tan bonita que nos alegra el día, el paisaje que tenemos a nuestras espaldas aquí en Arguineguín, en la playa de las Marañuelas. Y vamos a empezar, si te parece, compañero, a comentarles a todos los que nos están viendo de qué va a tratar el programa de hoy y qué invitados vamos a tener, ¿vale? Porque se trata de incentivar el comercio de proximidad. En este caso estamos en la zona abierta de Arguineguín, pero ya saben ustedes que hemos pasado por Puerto Rico, por Playa de Mogán
y ahora estamos en este enclave que es un crisol de cultura, que está lleno de comercios de proximidad, está lleno de restaurantes maravillosos que albergan tanto al ciudadano de aquí como al turista, y aquí conviven múltiples culturas. Pero bueno, para no enrollarnos más, vamos a decirles de qué trata el programa de hoy. Bueno, pues hoy vamos a tener, como no, la mirada de los comerciantes, de aquí, de Arguineguín. Cómo ven la problemática de la COVID, cómo están subsistiendo y también de qué manera se diferencian los comercios locales de, por ejemplo, las grandes superficies, si es en el trato, en la fácil accesibilidad, etcétera, etcétera. También notarán otro punto de vista, en este caso, compañero, un punto de vista político. Tendremos a dos representantes del Ayuntamiento de Mogán. Y luego también querríamos hacer un guiño al patrimonio, a la historia. Y aquí vamos a tener también a representantes, a nuestros mayores, a aquellos que saben de cómo se inició todo esto y su desarrollo. Porque no queremos olvidarnos de nuestro patrimonio, de nuestra historia. Bien, pues vamos a seguir con el programa de manera inmediata porque ya nos esperan los primeros invitados. Vamos un mínimo alto y enseguida estamos con los primeros invitados del día. Dadabi Fashion. Tienda especializada en moda de mujer, calzado y complementos con precios asequibles y atención personalizada. Ven a conocernos a nuestra tienda física en Arguineguín o haz tus pedidos directamente a casa a través de la web dadabi.eu. Ah, y no olvides que también tenemos complementos y accesorios para los más pequeños de casa en Dadabi Kids. Ya te estamos esperando, porque ahora es el momento de conocer Dadabi. Local, que es muy importante. Invitar a toda la gente que consuma en el pueblo de Arguineguín, por el tiempo que tenemos, por los negocios que hay, a la gente del lugar sobre todo, y que aparte del tiempo y de la restauración, hay tiendas y también hay para prácticas deportivas. Aquí tenemos solo productos frescos, para ayudarnos entre nosotros, con los pescadores, los negocios de aquí, y dar el mejor producto a los clientes que lo van a comer ahora. Esta Navidad sorprende con Mogán. Porque el municipio de Mogán y los moganeros y moganeras creemos en el comercio de proximidad. Bien, entramos ya en materia. Marga, vamos con los primeros invitados porque creo que algunos, lógicamente, son empresarios, tienen prisa, tienen que atender sus negocios. Pues muy bien. Aquí a mi derecha tenemos a Ana Tere. Ana, buenos días. Ana Suárez, de Boutique Tere. Exactamente. Y a nuestra izquierda tenemos a Pablo García, de Ferretería El Carmen. Muy buenos días, Pablo. Buenos días. Póngase el micro, acérquese el micro a la boca para que lo oigamos bien. Okay. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, empezamos contigo. Yo tengo la experiencia hace muchísimos años, todavía señores se pagaba en pesetas, no voy a desvelar la edad que tengo, pero bueno, yo recuerdo comprarle a su madre. Exacto, mi madre abrió ya en el 79, o sea que ya han pasado bastantes años desde entonces. Cuéntame un poco cómo se fraguó la historia de esta tienda emblemática aquí, en el municipio de Mogán. Seguro que muchos de ustedes han comprado allí. Bueno, mi madre empezó teniendo su taller de costura, haciendo uniformes para hoteles, y desde siempre le ha gustado el mundo de la moda. Entonces, con un hermano suyo, decidieron abrir este pequeño negocio. Y desde entonces, pues ahí seguimos. Yo siempre digo que mi madre no tuvo cuatro hijos, tuvo cinco, porque para ella ha sido un hijo más. Le ha dedicado cariño, nos dejaba durmiendo en casa y bajaba ella a colocar ropa, a hacer escaparate.
todos los clientes siempre me hablan de mi madre. Ay, qué dulce es tu madre. Digo, sí, lo sé, más dulce que yo. Ay, cómo está tu madre. Ay, todavía tengo cosas que me vendió tu madre. Hasta yo verdad, antes creo que te he preguntado sí, por ella porque la tengo aquí en mente. Sí, 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 sí. Es especial, no por mí, sino por, dicho por muchas personas. ¿Cuántos años, para que lo sepan, es que llevan muchísimos años? ¿Cuántos años? ¿Más de 40 años? Sí, más de 40. 40 y hizo años en el, o sea, del 79, 43 ahora, sí. Madre mía, ¿eh? Mantener un negocio durante todo, con la que ha caído durante todos estos años, las diferentes crisis por las que hemos atravesado, es difícil. Etapas, muchas crisis y mucha lucha detrás. Pero no han cerrado las puertas. No, por ahora no. Bueno, y usted me dijo que lo llamara Santos. Sí, sí, ok. Le parece bien, ¿no? Sí, sí. Es que él me lo recalcó, dice, es que nadie me va a conocer si usted no me dice Santos. Digo, pues muy bien, pues lo vamos a llamar Santos. Cuénteme usted cómo se fraguó esto de tener la ferretería El Carmen. ¿Cómo empezó todo? Me estaba antes comentando que, bueno, tenía el local ahí y no le estaba sacando partido. Okay. Cuéntenos a todos un poco cómo se fraguó. Ajá, lo tenía ahí porque tengo una empresa de construcción y tenía materiales, ¿no? Y iba a montar una heladería artesanal. Justamente cuando iba a montarla, montaron una al lado, ¿no? Y se la adelantaron. Es que sí, uno sí, no sí, se puede pensar mucho las día, cosas. Ay, Dios mío, si yo les contara. Y nada, como tenía la empresa de construcción, digo, bueno, tengo materiales, igual he montado una ferretería, ¿no? Y ahí estamos, de 2014 adelante. ¿Y qué ventajas tiene, Santos, qué ventajas cree usted que tiene, bueno, pues tener la ferretería? Porque me estaba comentando algo de las zonas comerciales, estos centros comerciales enormes que hay por ahí. ¿Qué ventajas tiene el comprar en su ferretería que no tiene a lo mejor ir a las grandes superficies? Cuénteme un poco, estuvimos hablándolo un poquito. Hombre, ventaja es que nosotros lo que vendemos es calidad, ¿no? En lo cual, la grandes superficies, el 90% no es calidad, que es lo que le está poniendo las empresas pues, por ahí a la gente en las casas, ¿no? Material de mala calidad, ¿no? También va a buscarlo al, pues decía, Acuadelti, como está la grande superficie, no mira el tiempo ni los gastos del coche, por 50 céntimos de diferencia, ¿no? Cuando tú vas y se lo pones aquí en la obra, te pongo un ejemplo, por ejemplo, el cemento. Yo voy y se lo llevo a su obra o se lo cargo aquí en su coche. Y tú vas a uno de las grandes superficies y te dan un ticket, tú tienes que bajar al sótano y tú cargas los dos. Al fin y al cabo, por 50, 20 o 30 céntimos más. Qué importante eso que dice, ¿eh? Cree que está ganando un buen dinero, no está ganando prácticamente nada. ¿Cuántos son en la ferretería? Son dos hijos que tengo ahí. O sea, que es un negocio familiar. Sí, 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 sí. ¿Y da esto para comer o...? Ahora mismo estamos cubriendo, porque con el tema del antes la crisis y ahora el virus, pues no va todo igual. ¿Se ha sentido mucho? Sí, sí, se ha sentido, sí, 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 sí. Sí. Yo tengo una empresa de construcción también y se nota, ¿sabes? Que hay trabajo, pero reforma, no hay obras nuevas, no hay... Es diferente el camino. ¿Sabes? Ahora seguimos hablando, pero a mí me gustaría, antes estaba escuchándole hablar de su madre, llegar a un negocio y que sea la madre de uno el que lo ha puesto a un nivel tan alto, resulta complicado, ¿no? Muy complicado. Y más cuando yo nunca voy a poder llegar a su nivel, ni voy a poder empezar otra vez. Ella puso los cimientos, yo lo que intento es que no se caiga abajo. Intento mantenerlo dentro de los cánones, que yo sé que ella hizo este negocio con tanto cariño, intento mantener lo que a ella siempre le ha gustado, y ella sigue bajando todos los días a hacer el café, vamos a ver. Ella la mira los escaparates es que y me dice... Esa señora es mucha señora, ¿eh? O sea, por eso digo, ¿qué le cuenta cada día? Muchos consejos, mucha orden. Ella no da orden, te lo dice así con una sonrisita y al final sabes que hay que hacerlo. Dulce. Pero ha cambiado mucho el cliente, entonces ella también se tiene que adaptar un poco. Ay, me gusta eso que me dices, pero ¿en qué ha cambiado la clientela? En todo. Antes el cliente le gustaba que la atendiera, le gustaba que la aconsejara, le gustaba que le buscaba. Ahora, entre la enfermedad que tenemos, que están todos con distancia de seguridad, y la moda de comprar online, cuesta mucho llegar al cliente. Hay que tener casi un curso de psicología, ¿vale? Que yo tengo muchos clientes fijos y ya simplemente me llaman, Ana, ha llegado lo que a mí me gusta. Sí, vente, que te busco. Pero hay que tener mucha psicología. El extranjero, aunque también tengo muchos clientes fijos extranjeros,
es más de ir por un super, como por un supermercado, digamos, y ellos van cogiendo, y tú te das cuenta de que lo que están cogiendo no es para él, pero lo tienes que dejar, porque hay que tener mucho tacto, mucho tacto. Es muy difícil. Yo siempre, yo no soy un especialista en moda, pero yo noto diferencia a la hora de vestirse de la gente de aquí, la gente de la península, a los extranjeros. ¿Eso se nota también en la boutique? Muchísimo. Yo cuando compro no compro pensando en mí, yo compro pensando en mi clientela. Yo hay muchas cosas que compro y digo, pues esto no me lo pondría yo, pero sé qué es lo que vendería. Tengo mucho cliente, el noruego, tenemos una buena colonia noruega que viene todos los años. Y lo que siempre les implico y les intento enfocar es moda española. Yo tengo mucha moda española. Entonces, el noruego aprecia más mucho la moda española. Entonces, compro pensando en ellos unas marcas, compro pensando en el de aquí otras marcas, compro pensando en el de verano otras marcas. Entonces, hay que ir seleccionando a razón de quién entra por la puerta, que al final es el que manda. El que manda es el que entra, para todo, desde la ropa a los horarios, a los precios, me tengo que enfocar en ellos. Me imagino, es que estabas diciendo, fíjate, eso de las compras online, pasa con las redes sociales, parece que en vez de acercarnos, nos aleja, ¿verdad, Gregorio? Están hechas, en principio, fueron inventadas a tal efecto. Para facilitar. Para facilitar. Para que la gente no salga de casa, entonces... Todo eso se pierde, claro. Yo, para mí, lo importante cuando se va a alguien no es que se acuerde de lo que me compró, sino de cómo la atendí. Exactamente. Entonces, siempre van a volver, o sea, no encontraron hoy. ¿Esa es la gran diferencia del comercio de proximidad? Por supuesto, que conoce a quien entra. Muchísimas gracias. Que conoce a quien entra. Yo ya sé el marido de quién me va a llamar para pedirme el regalito de Reyes y ya sí puede ser empaquetado. O sea, yo ya sé quién entra por la puerta, el fijo, y se siente halagado cuando ya es le buena, busco los suyos. Es buena esa apreciación, ¿eh? Sí, cuando sí, llamo sí. Al marido, ya empaquetado. Sí, y es verdad, ¿eh? Después hay otro que hay que ganárselo poquito a poco. Se reía, Santo. Santo, usted también es así. Yo creo que todos los hombres son así. Los hombres, esto de empaquetar... Bueno, los hombres y no miro a nadie, y miro a todos. O sea que, a ver, que se dé por aludido ya sabe por qué se lo digo. No, pero es buena esa apreciación, sí, ¿no? Sí, buenísima. Quizá es que la mujer es diferente. Es otro servicio que damos, la buena presentación, el aconsejarle, el mandarte fotito de lo que ha llegado, sin llegar a ser online, facilitar. Sí, sí, yo creo que por lo que me estás diciendo, sí, sigues los parámetros que te ha marcado tu madre, pero de alguna manera, señores y señoras, también te has reinventado en ese aspecto. Claro, nos tenemos que ir adaptando, adaptarse, hay que adaptarse. Yo sigo, sí, tengo Instagram, tengo Facebook, poquito, pongo las marcas que llegan y ya mi clienta me llama. O sea, yo reconozco que soy un poquito gandula para las redes sociales, también la edad a lo mejor me pilló un poquito más subida. Entonces yo lo que hago es que pongo las marcas que me llegan, ya me llama mi cliente y ya llega. Yo no vendo online, yo hago que lleguen a mis clientes las marcas que me están llegando. Entonces esa sí es una manera de adaptarme, pero no me puedo reconvertir, porque entonces no sería Boutique Tere. ¿Y el tratamiento de seguir con la boutique siempre estuvo claro? Siempre lo tuve claro. Yo me crié entre trapitos. Yo, mi ilusión es trabajar en algo donde la gente salga feliz. No podría tener un trabajo en el que me fuera para mi casa pensando, ay, aquel tenía aquel problema, ay, no sé qué. No, yo quiero que salgas con una sonrisa, con una camisa bonita. Después se te olvidará y volverá el problema. Pero te di sonrisa durante media hora, te di una alegría, un subidón. Lo vende bien, me estoy emocionando. Bueno, ¿ya sabes dónde estás? Yo ya sé dónde estás, pero miedo tengo de trabajar aquí. Con respecto a ustedes, el cliente es otro tipo, ¿no? Es un cliente que va... por una necesidad en concreta, porque tiene una obra. Porque está haciendo una reparación, cualquier cosa de esta, no tiene nada que ver, ¿no? Sí, aquí todo el mundo va cuando necesita algo, eso, como dice usted, una obra, o se le rompe cualquier cosa en la casa, va a comprarla porque es urgente, ¿no? El grueso de las operaciones de ustedes está relacionado con la construcción. Sí, la parte mía sí, en la ferretería. Pues, claro, en el tema de ferretería tiene otro... rival también potente, que son ahora la proliferación de las tiendas chinas, ¿no? Sí, pero el chino más bien es otra cosa, no construcción. Sí, pero me imagino un grifo. Ya ellos están también haciendo prácticamente de todo, ¿no? Sí. Ustedes me imagino que
se estarán diferenciando en el trato y en el consejo también, lo mismo que decía antes Ana, ¿no? Pero, y también con un aspecto importante, y permíteme que intervenga, la calidad. La claro, calidad. Claro, es eso. Que el chino no preocupa, porque el chino si lo compra hoy, mañana tiene que poner otro. De más calidad, porque es malo, ¿no? Está la gran superficie que tiene una media, ¿no? Y esto, y aguanta, esto no, ¿no? Pero... no es nada contra nadie, que quiero decir. No, yo no, lo no. Que puedo manifestar es mi experiencia. Yo no puedo manifestar a nadie porque que todo el mundo dueño sin dinero va a comprar donde quiere, ¿no? Pero que a veces piensa que está ganando dinero y lo que está es perdiendo, ¿no? ¿Cuánto ha bajado el nivel de la construcción aquí en la zona sur? Yo que ahora mismo con edificaciones nuevas, yo creo que casi que el 90%. Con reforma, eso sí, más o menos está mantenido más. Pero, o sea, ahora mismo hay más reforma que obra nueva. Sí, aquí en el municipio, sí. Mire, Santos, y le puedo hacer una preguntilla. Usted, pues, como el negocio familiar, ¿usted es buen jefe o tiene muchas quejas? Como todo, ¿no? Se le queja mucho la familia. Igual me caeré más en la construcción con los particulares que mis propios hijos, porque los hijos hacen frente, ¿no? Aquí es todo lo contrario, ella es en la segunda generación, sí, y él es la primera. O sea, pero maravilloso tener a dos ejemplos de dos negocios familiares, ¿eh? Pero yo me enfado ahora y me dieron las espaldas y... ¿Y ya se le pasó? ¿Usted como yo? No, no tengo razón. ¿Han notado la crisis del coronavirus? Claro. Todo lo que estamos viviendo. Mucho, mucho. Claro que se ha notado, sobre todo yo tengo, lo que estábamos diciendo antes, tengo mucho noruego. Mucho noruego que viene todos los años, que es cliente tan fijo como el de aquí. Entonces, estuvieron casi 2 años sin venir. Entonces, he tenido que cambiar mis tipos de compra. Si antes a lo mejor compraba para ellos, ahora tenía que comprar para otro. O si antes compraba pensando en unos precios, he tenido que comprar pensando en otros y en otros estilos. Entonces, sí se nota, seguimos luchando y seguimos intentando mantenerlos ahora ahí. No nos escucha nadie. Es más o menos coqueto el extranjero que el canario. Es totalmente diferente. El canario es más coqueto y el extranjero es más tranquilo. Por ejemplo, a la hora de comprar una pareja, el extranjero ayuda a la señora. El español se queda en la puerta y dice, ese mismo está bien. Y no lo digo por nadie, pero es mi experiencia. Y son muchos años. Yo tengo parejitas que llevan muchos años comprándome y el marido y la mujer vienen 2 días. Un día él le busca a ella y al día siguiente ella le busca a él las cosas. Eso es muy bonito de ver. Sí. Eso es muy bonito de ver. El español dice, yo me voy a tomar una cervecita o un café y yo después vengo a recogerte. Es diferente. Igual tenemos que aprender unas cosas y olvidar otras, no lo sé. O empezar a cambiar la mentalidad, ¿no? No lo sé. Claro. Bueno, pues no puedes poner sobre impreso, se busca marido extranjero. Yo soy comprador compulsivo, yo sería incapaz de marcharme y no mirar si hubiera algo y irme a tomar un café. Siempre hay tiempo para un café. Siempre hay tiempo, ¿verdad que sí? Sí, hay que dedicar tiempo a lo que hay que dedicar tiempo. Sí. Una cosita, y permítame, como ha sido unas noticias de última hora, me viene a la cabeza pregunta. ¿Ustedes ambos son autónomos? Sí. ¿Qué les parece que de cara al ejercicio próximo van a tener que pagar un poquito más? A mí también. Perdón, no entendí. De cara al ejercicio próximo, de cara al próximo año, dice que se incrementa la cuota de autónomo a unos 50 eurillos, creo. No me sorprende tampoco. Ya, ¿Cómo viven eso? Ustedes se notan que... Ya los están sableando con la luz. Ya, bueno, pero encima eso. Eso es noticia de última hora que traemos también al pueblo, porque ahí los que pasen a nivel nacional también se sufre aquí. Entonces, ¿usted se siente desprotegido en ese sentido? ¿Han tenido ustedes durante todo este tiempo algún tipo de ayuda? Empezamos por usted, Santos. La tengo solicitada. El ayuntamiento, a nivel de gobierno, te pone unos requisitos que no puedes pedirla, ¿sabes? Pues, te pone que tienes más de 10 trabajadores. Sabes, montones de cosas, me he facturado medio millón de euros y entonces claro, si tú no llegas, no puedes solicitar, está igual o peor. Aquí tiene que apoyar a los pequeños, ¿no? Que tiene 3, 4, 5 trabajadores y no. ¿El ayuntamiento sí ha tenido esa ayuda? Ayer mismo leí yo que salió unas ayudas, pero tiene que tener más de 10 trabajadores. Y los que tenemos menos, ¿qué? Está hablando del gobierno central. Sí, central, sí. ¿Sabes? Que al fin y al cabo... ¿Y el gobierno de Canarias a nivel cabildicio, a nivel de cabildo,
El ayuntamiento sí está respondiendo sí sacó en, una ese, de en ese 100 sentido. Euros, perdón, 600 euros. 600 euros, sí. Y está ahí, espero que me la dé, ¿no? Y si no, pongo mala suerte, ah, que sale otro que la necesita también, ¿no? Pero que... ¿Ana también la solicitó? Yo, la del ayuntamiento no cubría la, los parámetros que pedía, uh-huh. El asesor sí ha pedido otro. Claro, son diferentes negocios, entonces sí, hay claro, diferentes epígrafes, sí, sí, sí. Hay diferentes sí. Mundos. Al final tienes que saber uh-huh. Nadar muy bien para poder solicitar alguna ayuda de esta. Entonces el asesor sí está pendiente de alguna nivel de gobierno de Canarias, no me ha confirmado nada y lo de la subida al autónomo ya yo lo veía venir. O sea, el empresario al final siempre estamos... apretándonos. Desde fuera es muy fácil decir es el jefe. Hay que estar ahí y ver los gastos y ver los sueldos y ver lo que queda a final de mes, o sea... Perdona un segundo, mira. Mis dos hijos los puse en el ERTE cuando empezó este, ¿no? Media jornada. Y trabajaba uno de por la mañana hasta el mediodía y el otro por la tarde, ¿no? Y tengo que pagar la seguridad social, los 400, 500 euros igual, no la mitad, es media jornada, ¿no? Porque son mis hijos. Como son familia, tengo que pagar la seguridad social igual. Ya. No sé qué diferencia hay de que sea familia, no sé, si ellos no viven conmigo, viven ya independientes, ¿no? No. Sí, son tantas de las cosas de... Traba por todos lados, ¿no? Sí, que se hace complicado. Por eso, Gregorio, entender. Quería lanzar esta pregunta, porque creo que hay mucha morralla detrás. Que bueno, que nos dirán ellos que vamos entre la luz, el COVID... los impuestos, el IRPF, madre mía, ¿no? Cada vez es más difícil, hay que tener un poquito más de fuerza, pero también digo una cosa, tenemos que unirnos un poquito más los empresarios. Sí. Tenemos que, es muy fácil decir que a una asociación de empresarios, ahora está empezando otra, está con ganas de moverse, uh-huh. Pero tenemos que arrimar todos el codo, tenemos todos que movernos, no podemos pretender, esa tiene vida propia como yo, no pasa nada. Tenemos que movernos todos, no esperar que solamente el presidente se mueva, tenemos que unirnos porque la cosa está difícil. Sí, hay que pelear, pero en todos los estatus, o sea, nos movemos, está claro, los empresarios están soportando el aumento desmesurado de la luz, pero también lo está soportando el vecino que paga el triple y todas estas cosas. O sea, pero claro, el gran problema de este país es que hace mucho tiempo nos olvidamos que había que salir a la calle a defender los derechos. Y entonces, claro, pasa lo que pasa y sucede lo que sucede. Nos engañan con determinadas cosas, ahora viene la mascarilla, los niños no pueden ir a los Reyes Magos a un estadio, pero sí pueden ir a ver un partido de fútbol. Son muchas las cosas que podríamos estar debatiendo esta mañana. De todas formas, nosotros hoy estamos aquí para hablar de algo que todavía no hemos hablado, que es de la promoción de las zonas comerciales abiertas. ¿Qué les parece que se promocione ese trato entre los vecinos, entre los barrios, para que se compre al vecino que tenemos al lado que tiene un negocio? Me parece un proyecto muy bonito, necesario. Hay mucha gente que vive en Arguineguín y hay tienditas que no conoce, que no sabe que existen, ¿vale? Porque a lo mejor hacemos la ruta de siempre, es que no cambiamos, o sea, salimos de casa, nos vamos a trabajar y al final cuando vas a comprar, te vas a un centro comercial porque está todo ahí al lado y no te das un paseo por esta belleza que tenemos. No te das un paseo y ves que ha abierto... Ayer vi que había un mini mercado y no me había enterado, dos calles más abajo de esta calle. Uh-huh. Y no me había enterado, por ejemplo, o cositas. O te vas a echar la lotería, aquí hay donde echar la lotería. O ropa, ya, vale, que ese es mi mundo, ya ni de ese hablo. Aquí hay de casi todo, nunca hay de todo, pero hay de casi todo. Y es un proyecto muy bonito, muy necesario. Y que a todos, mire, yo al señor no lo conocía, ya le pongo cara a la ferretería del Carmen, yo, bueno, cara, ojo, porque cara no le podemos poner, le pongo cara, ojo. Otra cosa, sí. Exacto, entonces me parece que nos va a unir al pueblo con el empresario y a nosotros como empresarios entre nosotros pienso que también nos puede unir. Pero venía también, quería de alguna manera no destripar por lo que tienen que pasar ellos para un poco sensibilizar al vecino, y diga, hombre, pues no me voy a gastar estas perras, me las gasto en este hombre que mira lo que está pasando. Y un poco generar empatía, porque nosotros en estos momentos en los que estamos pasando, generar empatía. Y hombre, vamos a salir de estas entre todos, vamos a hacer comercio de proximidad. No se gastan ustedes las perras en moverse en el coche, no tienen que estar buscando aparcamiento. Aquí, en un ratito que te echas andando, que además viene bien para la salud, y se lo digo por propia experiencia, yo necesito andar mucho más,
y el trato. Miren, son personas llanas, cualquiera de ellos puede ser su familia, su vecino, su amigo, que tiene un negocio. Vamos a invertir en Arguineguín, en este caso, pero vamos a sorprender con Mogán, ¿no? Lo más importante de todo es que lo que se invierta en el negocio de proximidad se queda en el pueblo. Porque ellos también tienen que consumir, porque ellos pagan impuestos aquí y todo ese tema. Yo creo que todos son ventajas. Y creo, sinceramente, que la gente está empezando a entenderlo, por lo menos. Hay que dejarnos de eso. Lo que comentaba Santos antes, por 50 céntimos realmente no merece la pena. ¿No desplazaste aquí a Telde? ¿Inviertes más? Si tú vas a comprar 2.000 euros... Si subes un poquito el micro. 2.000 euros está bien, pero te vas a comprar 200 euros en un producto, cemento o cualquier bobería de esas, y no te es rentable, ¿sabes? No te cubre los gastos y tu tiempo. Pero bueno, la gente lo quiere así, hay que... Pero mira qué bonito, Gregorio, porque al final lo que estamos haciendo, y señores y señoras que nos están viendo, es como una cadena de favores. ¿Eh? Podríamos generar una cadena de favores cada municipio de esta isla. No me cuenta eso, porque a mí me da que tú te has metido en alguna cosa de esa, porque si no, no lo sacas así tan rápido. No sé yo. Había antiguamente, hace... meterse conmigo. Hace como 6 años, 7, el ayuntamiento podía comprar en las ferreterías todo lo que quisiera, ¿sabes? 40, 50, 60 mil euros o más, lo que se apetecía el ayuntamiento. El gobierno sacó una ley que no puede comprar al año más de 15 mil euros en cada ferretería. Claro, ahora que si hay 7 o 8 ferreterías en el municipio, gasta los 15.000 euros en cada ferretería, y luego si lo gasta en abril, a partir de abril venga a comprar en la ferretería de afuera del pueblo. Ay, exacto. Hoy no quería meterme con el gobierno. No, pero me la está poniendo votando. No. Bueno, es claro ahora cuando abandono el plató. ¿Y por qué no? Cuando una cosa está mal hecha, hay que decirla, claro. Sin miedo. Ya, perdón, y al cabo se beneficia las grandes empresas. Porque claro. Después el ayuntamiento más agota los 15.000 euros, se va a comprar la empresa grande. El ayuntamiento de Granjana va a comprar también aquella empresa. Al final, quien está comprando son las empresas grandes. Claro. Y nosotros vendemos 15.000 euros y se acabó. Mire, mi abuelo tenía un dicho que siempre lo repito para que ustedes, seguro que más de uno de los que nos están viendo también lo saben. Mi abuelo era jefe de policía en Santa Brígida, yo soy de allí, ¿no? Y me vine aquí a disfrutar del sol y las maravillas del sur de la isla. Mi abuelo decía que la ley, era jefe de policía, estaba hecha para el que roba gallinas. ¿Y qué razón tenía? ¿Qué razón te miren? Me estoy emocionando, ¿cómo? Esta cosa no. Vamos a terminar robando gallinas. Pero Ana tenía prisa. Solamente sí. Una cuestión. Ana, convence a los vecinos de Arguineguín de que actúen en esta, lo que queda de Navidad, que queda una parte importante todavía, para que compren, para que todas sus compras de esta Navidad lo hagan en el municipio. Bueno, yo le diría que valoren lo que tenemos, que somos todos, el 90% de los empresarios que estamos en Arguineguín, Mogán, Beneguera, somos de aquí, estamos luchando por mantenernos, estamos luchando por atenderles, saben que los hacemos con todo el cariño del mundo, que a la mayoría los conocemos, que los atendemos de manera muy personal y que cuando hay un problema respondemos a la primera, que estamos cerca, que no hay necesidad de coger un coche, de gastar, de irse lejos y de ser atendido por alguien que no vas a volver a ver, que no te va a tratar como alguien ha llegado, eres un número en un momento, punto. Aquí eres una persona que vemos a diario y que pienso que una atención personalizada no tiene precio, por lo menos eso pienso yo. Caballero, por su parte, ¿qué le diría a la gente para decirles, miren, déjense de bobería, lo siento yo que cuando me sale el rejo canario. El mío es otro mundo, el mío... Al final tratamos de buscar que los vecinos sepan, aquí estamos, vamos a echar una manito, porque esa frase es muy nuestra, ¿no? Hoy por ti, mañana por mí. Sí. ¿Qué les diría a los vecinos que no tienen por aquí? No puedo decir nada, porque mucho que diga, ellos no van a venir. Va siguiendo, está yendo, cambiarán, sí, lo clavarán por ahí o lo que sea, pero...
Yo creo que es difícil. Vamos a dar una oportunidad a la vida. Yo no puedo ofrecerle sí, más para que lo. Estamos aquí para promocionar. Que lo ofrezco, pero igual alguno lo está escuchando y sí. Y lo hacemos reflexionar. Tienes razón. Sí. Claro, se trata de eso. Uh-huh. Hoy por ti, si mañana por mí. Si me compraran a mí, yo tendría más dinero, invertiría yo dentro del municipio. Sería una cadena de trabajo si me estuvieran con, ¿sabes? Si tuvo buenos beneficios, ¿no? Uh-huh. Si no tengo, no puedo invertir y no hay menos trabajo, hay menos. Es una cadena cual, todo. El dinero que se está llevando de la gran superficie, uno mete la tarjeta allí y ya está en otro país ese dinero. Sí. No está aquí en España, ¿no? Ni en España siquiera. Y, hombre, bueno, se invierta en el pueblo, que el pueblo. Volvemos a invertir y intentar su trabajo ellos también, ¿no? El que dedica a la construcción, a la fontanería, al. Para no querer decir nada, ha dicho usted, un puñado de verdades. No, pero que no. Es difícil de convencer a la gente, ¿sabes? Bueno, pero no importa. Es personalmente y no los convence, ¿sabes? Vamos a intentarlo, para eso estamos aquí. Sí. Para intentar que entendamos esa cuestión. Yo de entrada ahora le voy a preguntar a Ana, ¿dónde tiene la boutique? Y así deberíamos empezar un poco a hacer todo, dejarnos de lo sencillo, lo fácil, tratarle para que ella se supere, pueda contratar. Sí. Yo creo que se trata un poco de ese es el objetivo que nos hemos marcado con toda esta campaña que está patrocinada por el Cabildo de Gran Canaria en el Ayuntamiento de Mogán. Vamos a tratar de consumir en las zonas comerciales abiertas del municipio. Ese es el objetivo y a mí me gustaría que al final de esta campaña navideña, por lo menos ustedes puedan comprender que efectivamente eso hemos conseguido. Si hoy conseguimos un 10%, el año que viene que sea un 20%, y así sucesivamente, e ir creando toda esa cuestión. Yo creo que eso es lo más interesante, lo fundamental de todo esto, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias porque tu compañera nos va a tirar de los pelos a nosotros cuando salga. Bueno, pero ha defendido el negocio. Ha defendido aquí, el fuerte, ¿cómo vamos? No se lo salta un torero. Bueno, seguimos con el tema y vamos con el reportaje que has preparado de las zonas comerciales abiertas de Arguineín. Efectivamente, compañero, porque otra vez el equipo de Radio Televisión Mogán ha salido a la calle, en este caso hemos salido a la calle a tomar el pulso a los comerciantes, a los usuarios y a los restauradores de aquí, de este punto de Mogán, de Arguineguín. Radio Televisión Mogán ha salido otra vez con el equipo a la calle y esta vez nos encontramos en Arguineguín, una zona emblemática donde comerciantes y hosteleros se dan la mano con los usuarios multiculturales. Pero eso sí, nosotros hemos querido tomar el pulso para ver cómo se encuentran y así hacer promoción del comercio de proximidad. Afortunadamente, pues vamos avanzando poco a poco, a pesar de esta fastidiosa enfermedad, pero bueno, la gente con criterio, con la mascarilla, con la separación, y vamos avanzando poquito a poco, ¿no? Se ve que nuestro sector, que es el noruego principalmente, pues se está animando, y eso es lo importante. La verdad que en la zona de nuestro municipio sí se ha visto afectado a algunos hoteles, pero lo que es el escandinavo, ya los ingleses están recuperando otra vez, la verdad que se mantiene en un nivel, y eso es bueno porque Mogán es un municipio turístico y realmente lo sufrimos bastante el tema del COVID, pero parece que se está manteniendo bien y es fundamental, esto al final es una cadena y tendremos que consumir en nuestro municipio, en todos los negocios, tanto en restauración como tiendas, en todos, porque al final todo repercute aquí. Y la gente dice, no, si el turismo va mal, da igual, no, esto es una cadena, si el turismo va mal, van mal los impuestos, va mal el transporte, va todo mal. Entonces, y tenemos que intentar consumir lo máximo posible en nuestro municipio para que el dinero revierta también en nuestros ciudadanos, ¿no? Que es como todos pensamos que tenemos que seguir un poco adelante entre todos y como se está viendo ahora mismo las terrazas llenas. Lo llevamos, a esta hora lo llevamos bien, ¿sabes? Porque hay turismo, se ve movimiento, se ve gente de española que viene por aquí al Mogán y esperamos que esto va a seguir así.
Porque el Mogán es un municipio que a mí me gusta mucho, es muy bonito, muy atractivo, muy multicultural y hace cosas que en otros municipios no lo veo y me gusta mucho. O sea, esta es la única cosa que me gusta, estar aquí, buen clima, buena gente y me gusta. Por eso decidimos, buscamos sitio y encontramos aquí en Arguineguín, en la playa, y me gusta mucho sitio a mí. Que vengan aquí, que siempre se pasan bien aquí en Mogán, y hay muchos restaurantes buenos, muchas tiendas buenas, abiertas, y disfrutan aquí. ¿Sabes? Siempre cuando vienen aquí saben que es buen tiempo, buen clima y sonrisa siempre. Nosotros venimos de Firga, venimos a almorzar aquí a la zona, que nos encanta, y de paso echando un vistazo a ver qué vemos y para ver, como estamos en fechas de compras y tal, pues un poco animarnos a comprar, a ver si encontramos alguna cosilla. Y animamos a todo el mundo a que haga lo mismo, a que compren en los pueblos, en las tienditas pequeñas de toda la vida, para poder mover el dinero en lo que es la isla, en el municipio, y así que todo el dinero quede aquí. Pues la verdad que hemos visto que hay más influencia de gente por aquí, y la verdad que con otros años, la Navidad ha sido un poquito más tranquila, pero este año hemos notado mucho movimiento de venta. Yo les animo a que a los moganeros y moganeras que consumen en el pueblo de Arguineguín y que se queden aquí, que esto está increíble y es impresionante. A pintarnos las dos las uñas. Nos vamos a poner las uñas para estar bien guapas estas Navidades, o sea, este fin de año, porque ya las Navidades pasaron, ¿verdad? Yo me las voy a poner lilas y rojas. Ah, muy bien. Pues los animo a todos a consumir en lo que es el municipio de Mogán, a todos los que vivimos aquí, ya tanto como en Arguineguín, y consumir productos de aquí, de la tierra también, y sobre todo de la isla. Por lo menos por el momento yo creo que temas sanitarios vamos bastante bien, hasta que la gente siga cuidándose y que todo siga para adelante, porque necesitamos que cada uno se pone en el lugar de los demás, y que cada uno nos ayude a salir para adelante todos, porque eso es muy importante y tenemos que ganar la batalla. Sí. Eso es lo más importante, ¿no, Alma? Sí. Ganar la batalla, pues la vamos a ganar. Pues bueno, la verdad que es por días, como sabemos todos la pandemia que estamos viviendo, pues hay días que se ve un poquito más animado, hay otros días que se ve un poquito más apagado, pero bueno, en la lucha seguimos todos los días, intentando innovar y trabajar día a día. Pues bueno, yo le diría que a los vecinos del municipio de Mogán que confían en la pequeña y mediana empresa, que damos unos servicios que están a la altura de lo que es la competencia y que hay que fomentar el comercio local, que es muy importante, y somos los que hemos estado aquí toda la vida. Pues principalmente porque nos han hablado bien del pescado que hay por aquí y demás y tal. Hemos decidido darnos un paseo a ver qué tal. Bien, muy bien, muy, muy agradable, no hay mucha gente, pero oye, el servicio maravilloso y el pescado maravilloso también. La verdad que no tengo ninguna queja, básicamente hay de todo y no tengo ninguna queja, y la verdad es que al final hemos encontrado todo lo que hemos querido y sin problema. Y probar cosas nuevas, pues bien, sí, la verdad es que los sitios parecen, ¿sabes?, seguros, parecen que tienen todo lo que se necesita, la verdad que está todo con un sabor maravilloso de siempre de por aquí, y sí, por supuesto, consumir lo local siempre es mejor y mucho más sabroso, desde luego. Menos gente por el tema de la alerta sanitaria, pues se nota un poco, a lo mejor la influencia del turismo y eso, no hay tanto extranjero como en otros años. No nos va mal. No va mal, la gente de aquí, al tener barcos, mucha gente que pesca y tal, pues vamos tirando. Lo que está pasando, pues habrá que echar una mano entre todos y consumir aquí, no ir fuera. Con la alerta sanitaria todo el mundo está un poco más como asustado y evita las grandes zonas comerciales. Entonces, es verdad que impulsan un poquito más el pequeño comercio. Igual por eso cada vez nos estamos dando más a conocer, porque parece que no, pero la gente se acerca más al pequeño comercio y se sorprende de las ofertas que hay en estas pequeñas tiendas de la zona. La cercanía, el trato es diferente siempre en una superficie grande que en una pequeña, somos más cercanos y estamos atentos a lo que nos suelen pedir. Intentamos siempre ofrecer cosas que nosotros por lo menos que no hay en otra zona y escucharles. Si piden algo, pues intentar ayudarles.
como todos sabemos, todo lo que se invierte en el negocio local siempre vuelve a la localidad. Entonces es una forma de intentar, pues eso, que ayudarnos entre todos, siempre pensando en el pequeño comercio y nosotros en la gente del pueblo. En Arguineguín, sobre todo, lo que es en el municipio de Mogán, cada vez va mejor, la verdad. Es que no hace falta irse tan lejos para comprar y conseguir cosas tan bonitas como en el municipio. La verdad, cada vez hay más tiendas, cada vez hay más producto innovador, ¿sabes? Es interesante, sería interesante que la gente ayudara a las empresas del municipio, que de eso se trata. Por eso nosotros también estamos en ello, ¿no? Para que para avanzar un poquito sobre ese tema a la hora del comercio, de incentivar el comercio. Bueno, ha venido muy bien esta nueva canción de la parranda Guayajares para presentar a nuestro siguiente invitado. Él es, entre otras cosas, concejal de festejos del Ayuntamiento de Mogán. Víctor Gutiérrez, saludos, muy buenas.
Buenos días a todos. ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias a Dios, muy bien. Pasando un día con solito, parece mentira, ¿eh? Que estemos terminando el año, ¿no? Sí, la verdad que estas temperaturas a día 30 de diciembre, a la vista está los extranjeros haciéndose fotos y me imagino que hay algún selfie para enviarle a sus familias allá y decirle lo que hay aquí. Da un poquito de envidia, ¿no? Sí. Porque ellos se estarán congelando allí sí. Y nosotros estamos, me estoy asando con la chaqueta. Bueno, pero una envidia sana. Sí, sí. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo lo lleva? Bien, bien, trabajando, como sabes que se trabaja en este grupo de gobierno. En principio, ya acabando el año y vamos a ver cómo empieza el 2022, no me va a pasar. No te saltes un año porque... No me voy a saltar un año. Yo cumplo porque... dentro de... No te saltes un año. Que mi cumpleaños está al caer. Y espero que venga un poquito mejor que el 2021, que bueno, tampoco dentro de las cosas que han habido tampoco ha estado tan mal, se ha trabajado algo. Había unas expectativas buenas antes del verano, se han ido ahora diluyendo un poquito llegar a cara a las navidades con esto del COVID y la nueva ola. Pero bueno, yo soy optimista y creo que esto pase seguramente en el 2022, ya nos olvidemos de esto. Bueno, ¿qué le parece esta promoción que estamos haciendo, estos programas que estamos haciendo? Me imagino que nos habrá visto, señor concejal. ¿Qué le parece esta promoción? ¿Es necesaria promocionar las zonas abiertas, las zonas comerciales abiertas del municipio de Mogán? Hoy estamos en Arguineguín. Usted es de aquí, si mal, sí. Sí, es cierto. ¿Cómo lo vive? ¿Cómo vive el día a día? ¿Cómo le toma el pulso a la calle? Bueno, yo entiendo que no solo es que es favorable hacer temas de esto al comercio, sino que entiendo de que la gente del municipio y los municipios colindantes deberían de visitarnos. Igual que nosotros, dentro de nuestro municipio, si tenemos algún vecino, un municipio colindante que tenga algunas cosas, primero nosotros, ¿no? Ayudarnos nosotros mismos. Yo he sido comerciante siempre he trabajado cara al público. Tengo una tienda hace 20 años de pesca. Me había comentado artículos usted. De pesca. Y entiendo que nosotros tenemos de ayudarnos. Por ejemplo, la clientela mía es mucho de aquí del municipio. Tengo también clientela afuera, pero mucha del municipio. Y yo valoro eso, que la gente del pueblo me compre a mí, ¿sabes? Veo que hay otras tiendas en vecindario, Las Palmas y eso, y los tíos no se quedan aquí y me compran a mí. Por eso entiendo que hay que potenciarlo más, publicitarlo más. Y yo creo que hoy en día no ahorras nada. Comprando las mismas cosas que las hay, ya en el municipio, en otro comercio de fuera. Hombre, si es por, me dices que es por dar una vuelta y compras algo, dice, vale, pero que no me ponga la excusa de que... La vuelta la puedes dar también si tenés que comprar, ¿no? Exacto. Pero bueno, que siempre alguien pica algo porque ve alguna cosilla. Bueno, yo en eso lo tengo muy claro, es que todo el dinero que se quede aquí se va a invertir aquí. Y eso es lo más importante de todo, porque esto no solo lo está haciendo el Ayuntamiento de Mogán, lo están haciendo todos los ayuntamientos. Es la forma de que cada municipio pueda enraizarse un poquito más, ¿no? O sea, yo creo que todos son beneficios. Está claro, yo eso es como todo. Donde tú tengas una clientela fija del mismo, como dice, como los restaurantes, ¿no? Que tener clientela española del país es la mejor que hay, pues esto es lo mismo. Si tienes la clientela ya aquí y ya tienes afianzado una clientela fija de gente del municipio, oye, ya es una garantía. Oye, el otro tanto por ciento que venga del turismo, que venga de los vecinos de fuera y tal, fabuloso. Pero entiendo que la gente debe de invertir aquí, que ya hay comercios de sobra, hay de todo. Yo creo que pocas cosas se nos escapan que no haya en el municipio para invertir y comprar. Y oye, ahorra combustible para el medio ambiente y ayudas a los vecinos del municipio. No, y además yo me estoy llevando sorpresas muy agradables con estos programas, porque estamos conociendo, yo llevo poco tiempo aquí en el municipio, pero estamos conociendo gente muy interesante que merecen la pena de verdad, ¿eh? O sea, yo creo que a esa gente hay que apoyarla, y sobre todo en esta época tan fastidiada que estamos viviendo, ¿no? Y mira, Gregorio y Víctor, miren una cosita, lo que nos decían antes los comerciantes que teníamos con anterioridad, antes que usted, decían, y se abren, señores y señoras, nuevos negocios con los que estamos pasando, incluso la gente de aquí se sorprende con un nuevo negocio abierto, ¿verdad?
Sí, la verdad que otra, aquí hay una... la gente tiende a abrir negocios aquí, no sé si es el clima o es el ambiente que hay de la gente salir a la calle, que la gente le gusta invertir en un negocio aquí, abrir negocios nuevos, que la que está cayendo, que hoy en día alguien se mete en un negocio y dice, este está loco, pero no, la gente abre negocios a día de hoy. Hasta la semana pasada me enteré un compañero que va a abrir un negocio de hostelería y digo, yo Lo aplaudí porque, ¿sabes? Que hay que tener valor para hoy en día para meterse en algo de esto, como está esto, que no sabe si cierra, y más hostelería, que es una de las más perjudicadas que hay. Una de las más castigadas. De las más castigadas. Y para adelante, y le dije, oye, me alegro un montón y que pienses así en positivo y que lo veas de esa manera y en lo que te podamos ayudar, ahí estaremos. O incluso gente de fuera, como Patrick, que es el dueño del restaurante terraza en el que estamos, en la terraza que estamos, La Barca, aquí en el Paseo Marítimo de las Marañuelas, me decía, yo estuve buscando varios enclaves en la isla, pero me gustó Arguineguín. Y hasta los de fuera los eligen para abrir sus negocios, ¿cierto o no? En esta terraza, comer con las vistas, lo que tenemos ahí atrás, es que... Sí, sí, amigo. Hoy nos tocó un día de viento, pero no, lo normal es que aquí no haya ni viento. Nosotros tenemos una situación estratégica aquí con la fábrica de cemento, que la fábrica de cemento viene del viento del este, que sale hacia afuera, y nosotros nos quedamos siempre en calma chichi, como se suele decir. Y normalmente no hay algo viento por la tarde, se suele poner algún poquito de embate, una cosita esa, pero lo normal es que no haya, bueno, además, que yo creo que si no hubiera el airito, un poquito de airito este, nos asamos aquí. Sí, no, doy fe. Nos asamos. Pero se puede estar, vemos la playa, gente bañándose, nadando. Esto es espectacular. Es un paraíso. Esto es espectacular. Vamos a hablar de festejos. Sí. Hoy tenemos uno bueno, ¿no? Sí. Yo les quería comentar que esos son programas de cultura, no son de festejos. Uh-huh. Pero hoy tenemos uno muy bueno, como dice Gregorio. Hoy tenemos los coquillos aquí en Mogán, en la playa de Mogán. Animo a todo el mundo que vaya. Los coquillos es un grupo emblemático de aquí, de la isla. Y nada, esta noche a las 9 nos veremos por ahí, el que quiera participar e ir por ahí. ¿Y la medida, Víctor, porque...? La medida, ahora lo único que se restringe son los aforos, si, al 50%. Si antes eran 1.000, cierto, ahora son 500. Sí, el otro día nos comentaba, sí, Conco en el programa de Playa Mogán, que era todo sentado, 50% del aforo. Todas las medidas COVID garantizadas. Y bueno, y desde aquí, permítame un momento, Ginés, un beso, Ginés, que es el líder de los coquillos, que le tengo un profundo afecto. Le mandamos un saludo desde aquí, los tres. No lo conoce ni nada, pero ella... Pero que mire, esto... Bueno, abandono el plato. No, vamos, que si no lo conozco. De mi época en la Unión Deportiva Las Palmas. En fin, corramos un estúpido velo. Sigamos. Que yo tengo un buen recuerdo de los coquillos en el 93, haciendo la mili, en las canteras con el Woman. Era impresionante ver ese concierto. En las canteras antes de que sea. Eso fue espectacular. Eso fue un espectáculo, sí. Espectáculo. Bueno, y dentro del festejo, díganos un poco. Yo te digo una cosa, tal como se están poniendo las cosas en las relaciones España-Marruecos, digo España, Marruecos... Sí. Porque sí, claro, tú también eres concejal de pesca. De pesca, sí. Y sí, lo estará sufriendo. Los marineros están sufriendo bastante por las cuotas, ahora existen cuotas que antes no existían. Uh-huh. Todo, las ventas se han mermado con esto del COVID, todo. No sé en qué, a ver si salen algunas subvenciones que están arreglando ahora, uh-huh, para ver si pueden llegar alguna ayuda. Y bueno, los marineros lo único es eso, que nosotros siempre estamos ahí para lo que podamos ayudarles. Lo más que le ayudamos en infraestructura, en cosas que le podamos hacer dentro de la cofradía y del muelle. Y ahí estamos arrimando el hombro siempre que se puede. Es que tenemos que tener, señores y señoras, tenemos que tener memoria. Y es que este era y es un pueblo pesquero. Y ellos fueron, junto a los aparceros, los que los sacaron adelante. Correcto. ¿Cierto o no? Correcto, correcto. No, hay que... Es que la memoria la tenemos muy frágil, y me incluyo. La tenemos para lo que queremos, para lo que no, no. Y las cosas son como son. Y si Arguineguín ha llegado donde está, es gracias a los marineros. Sí, sí, la verdad que sí, los marineros han sido una parte muy importante. Yo le doy a la nostalgia un valor que nos intenta hacer llorar ahora.
Sí. ¿Eh? Yo sí, yo, vamos, hasta que no lo consiga no me voy de aquí. Vamos a llorar, Víctor. ¿Cómo vas a pasar fin de año? Porque la cosa está fastidiada, porque hoy se aprueba lo de hasta la una de la mañana a la calle. Hombre, me preocupa los confinamientos por el hecho de que deja uno de verse con amigos y eso, pero yo de todas formas yo llevo años que con familia, lo paso en familia. Uh-huh. Y tranquilitos y una cenita y a casa, porque tampoco es una noche que a mí me guste mucho estar por ahí, pero sí me gustaba estar un poquito más cuando está la familia, está todo juntos, sí aguantábamos un poco más. Pero hombre, me lamento eso, que mucha gente que quiere aprovechar esta fechita importante, Navidad, fin de año, para verse y pasar un buen rato, lo tengan tan restringido, pero bueno. El sitio nos está matando, ¿eh? Nos está matando. O por lo menos fastidiándonos la vida. Nos está matando. Yo creo que ya tanto matando, ¿no? Pero sí jodiéndonos la vida, sí, como dice. Y como concejal, Víctor, ¿usted qué recomienda? Sobre todo a esa franja a la que se atribuye que no son tan responsables, a los jóvenes. A mí no me gusta generalizar porque hay jóvenes estupendos, pero un poco un mensaje para todos con respecto a las medidas COVID. Yo, que tengan prudencia, que todos en este municipio tienen gente mayor y familiares mayores, y que piensen en ellos, nada más, que piensen en ellos, que a los que realmente le van a hacer daño es a esta gente mayor que los está pasando bastante mal con las restricciones y con no salir, y cuando cogen una cosa de estas, que se nos queden en el camino, que han caído ya unos cuantos. Uh-huh. Y algunos muy próximos también, y algunos muy, ¿no?, próximos, sí. Por eso digo lo de la memoria quebradiza, si a alguien no le quedaba claro, pues ya se lo dice el concejal. Porque de después festejo. Siempre es tarde, las lamentaciones después de que pase ya no valen de nada, por eso hay que ser un poquito egoísta y decir, oye, pues si me tengo que quedar un poquito, me quedo y saco esto para adelante, que ya pasará y ya vendrán tiempos mejores y mi familia lo pasará bien, seguramente. Don Víctor, y en cuanto a festejos se refiere, ¿qué nos queda por disfrutar? Pues de este año nada, de este año nada. ¿De cara a la primera semana, la segunda semana del próximo año, en enero de 2022? Tampoco se va a hacer nada. Y estamos valorando suspender los carnavales. Estamos valorando suspender los carnavales que son de festejo. Pero es que está en febrero y mucho tiene que mejorar para que los carnavales se hagan. Una cosa muy importante que los vecinos tienen que saber es que los carnavales y las fiestas se programan con mucha antelación. Sí, sí. Con mucha antelación. Y hay mucho trabajo detrás, claro, y mucha gente detrás. Y estamos a cara vista un mes y medio, prácticamente dos meses. Y es muy probable que no se lleguen a hacer, porque no se ha programado nada con esta fecha. Con lo que ha pasado en esta última ola, hemos decidido no programar nada, porque encima los contratos hoy te obligan a pagarlo aunque no lo hagas. Sí. Aunque no lo hagas, sí, por COVID o lo que sea. Claro que ahora va a subir esto de una forma espectacular y los primeros 15 días de enero van a ser bastante fastidiados. Vamos a ver cuando empieza a bajar. Ahora mismo es uno de los municipios más contagiados que hay. Sí. Y las noticias son de que se paren los festejos, se pare todo lo que sea eventos. Y vamos a ver si pasa lo antes posible y queda en un mero anécdota. Por lo menos lo seguimos contando, que es lo más importante de todo. Correcto. Muchas gracias. A ustedes. Sí, solamente una última cosa, ¿vale? ¿Qué deseo tiene Víctor para el próximo año? ¿Qué deseo, qué desea para el municipio, para usted en general? ¿Un deseo que quiera que se cumpla? Un deseo que quiera que se cumpla. Dice que si lo dice no se cumple. No, si se cumple, porque aquí en Radio Televisión Mogán nosotros tenemos, brillamos por la suerte que damos. Ahora hablamos, la alegría que repartimos. Ahora hablamos con los reyes. Bueno, entiendo que primero salud para todo el mundo, salud, lo más importante, deseo que todo el mundo tenga salud, que es lo primordial, y por lo demás que todo lo que estemos a cuenta del grupo de gobierno, que todo lo que tenemos a medio por ahí vayan saliendo ya, las cositas que nos quedan, y las nuevas que vayan cosas buenas, salgan, obras que vienen nuevas y cositas que van saliendo, que seguro que van a salir y que se terminen a tiempo para el próximo año. Mogán tiene futuro asegurado. Asegurado, seguro. Igual que el sol, asegurado. Muchísimas gracias por atendernos. Gracias a ustedes por invitarme. Muchas gracias y feliz año, por Igualmente, si no nos vemos. Feliz año.
Bien, y nosotros seguimos con más cosas. Hacemos un pequeño alto en el camino, nos paramos un poquito con la parranda y vamos a hablar de historia, de la historia de Arguineguín. We wish you a Merry Christmas, we wish you a Merry Christmas. Esta Navidad apuesta por la cercanía, calidad y trato personalizado que te ofrecen los comercios que tienes justo al lado de casa. Así estarás apoyando la economía local. Visita las zonas comerciales abiertas de nuestro municipio. Estas Navidades sorprende con Mogán. Sorprende con Mogán. Y cómo no, no nos podemos olvidar de la zona comercial de Arguineguín, donde todos se conocen, nos conocemos. Ayuda al comercio local, al comercio de proximidad, porque para ellos no somos clientes, somos conciudadanos, somos amigos. Yo vengo aquí para ayudar con la economía de mi pueblo. Para mí es súper importante venir a comprar a los pueblos porque ayuda a la economía local. Lo que se ofrece aquí no es lo que se ofrece básicamente en los centros comerciales. Hay un trato más cercano, más específico, ¿no? Y ayudas a la economía local, que es muy importante. Invitar a toda la gente que consuma en el pueblo de Arguineguín, por el tiempo que tenemos, por los negocios que hay, a la gente del lugar sobre todo, y que aparte del tiempo y de la restauración hay tiendas y también hay para prácticas deportivas. Aquí tenemos solo productos frescos, para ayudarnos entre nosotros, con los pescadores, los negocios de aquí, y dar el mejor producto a los clientes que lo van a comer de ahora. Esta Navidad sorprende con Mogán. Porque el municipio de Mogán y los moganeros y moganeras creemos en el comercio de proximidad. Si algo queremos en esta festividad es que todo vuelva a brillar. Radio Televisión Mogán les desea feliz Navidad. En medio de la lluvia.
con la felicitación navideña de la parranda Guayajares. Nosotros vamos a seguir y vamos a ir hablando un poquito de la historia de Arguineguín. Llega el momento de hablar de gente que conoce la historia de este pueblo y que nos instruya un poquito con todo ese tema. Les voy a presentar a un colaborador habitual de Radio Televisión Mogán y que nos acerca cada semana la historia del municipio. Carmelo Suárez, saludos, muy buenas. Hola, buenas tardes. ¿Cómo andamos? Mira, ¿quieres que te diga? No hay nada como estar en mi casa. Estando yo en la televisión de Mogán, de verdad, es como si estuviera en mi casa ya. Bueno, pues eso, de eso es lo que se trata, ¿no? De uno sentirse a gusto y contar cosas, ¿no? No, y que ya la televisión de Mogán está llegando a los hogares, ya la gente ve mucho la televisión de Mogán, ha cambiado en los últimos 2 años, ha cambiado bastante, y la gente está contenta con nuestra televisión, y más contenta se van a poner por los cambios que van a seguir surgiendo en el próximo año. A su derecha está don Jacinto Ramírez, que es vecino del municipio, y que también me imagino que conocerá de la historia de Mogán para escribir un libro. Don Jacinto, saludos, muy buenas. Buenas tardes. Me imagino que algo sabe, ¿no? Bueno, algo he vivido. A la edad que tengo ya y algo que me han dicho los mayores, también más mayores que yo, pues creo que y la importancia que tiene nuestro municipio y nos hemos preocupado también por saber algo más de él. O sea que en los próximos minutos nos vamos a entretener un poquito, ¿no? Bueno, depende de lo que nos vaya a preguntar. No, lo no, que si yo no voy a preguntar nada, van a hablar ustedes. Ah, vale. Van a hablar ustedes, como si estuvieran en su casa, como decía antes Carmelo. Y aquí a mi izquierda tengo otro invitado. Tengo que decir una cosa. Una de las primeras veces que lo conocí, me habló de por qué se llamaba esa playa que está ahí atrás, la playa de las Marañuelas. Y tengo que reconocer que lo hablé con compañeros, ojo, vecinos del municipio, más jóvenes, por supuesto, y no sabían por qué se llamaba la playa de las Marañuelas. Estoy hablando de Ricardo Ortega, que es el patrón mayor de la Cofradía de Pescadores de Arguineguín. Don Ricardo, saludos, muy buenos. Buenos días, Gregorio. No sabes lo que he faltado yo con esa lección. Pero bueno, como acaba de decir Jacinto, ¿no? Todos los que vamos mamando de nuestros mayores, ¿no? Pues vamos un poco enriqueciéndonos con las cosas que, como tú bien dices ahora, muchos jóvenes no saben. Sí, muchos creen que el pueblo siempre ha sido así. Y esto ha sido un camino, ¿no? Que se ha recorrido hasta aquí. Yo soy un defensor de las tradiciones, pero también de los nombres. Yo, por ejemplo, soy uno que voy siempre con la bandera levantada. Últimamente llevo ya 3 años luchando a cualquier sitio que voy para decirle a todos los vecinos de Gran Canaria que la playa tan famosa se llama Gugui, no se llama Gugui. Sí, ¿entiendes? Otra cosa. Entonces, a ver si ya de una jodida vez, perdonando la palabra, pues se hace hincapié en eso, ¿no? Y que sepa que esa playa, nuestros mayores de toda la vida, hablo de mi abuelo, mi padre falleció hace poco con 91 años, siempre se ha conocido tanto los habitantes de Agaete, la aldea, Arguineguín, Castillo Romera, es decir, la zona pesquera, como Gugui, ¿no? Entonces me da pena que a veces le quieran cambiar. Hoy también, por desgracia, tenemos aquí cerquita el barranco de la Verga y bueno, ya es más conocido como Anfi, ¿no? Por lo tanto, yo sigo siendo un defensor de los nombres, de las tradiciones y de todas las cosas que bueno, los que hemos vivido. Yo soy mucho más joven que Jacinto y Carmelo, pero siempre me gustó estar escuchando a la gente mayor las cosas que decía, ¿no? Y por eso uno se acuerda de todos los nombres de la gente mayor que han fallecido. Carmelo se acordará, hablo de la playa, ¿no? Porque se le decía que señor, ¿sabes? Se le decía Morroño, los Rabiosos, los Rubios, los Trijaneros. No, yo hoy quiero salir de aquí con más cosas para faltar, ¿eh? Para faltar. Yo hoy quiero empaparme de toda esta historia. Por la parte que me toca, es decir, la que yo tal, evidentemente Jacinto es mayor que yo, igual que Carmelo, pero por la parte que me toca, sobre todo la zona pesquera, ¿no? Pues un poco hacer hincapié y
Como bien dice Carmelo, efectivamente, cada vez más habitantes de la municipio de Televisión Mogán. ¿Por qué? Porque si te vas a ver la tele a nivel nacional, la verdad que son un poco educativas. Esto nada más que programas cutres, por decirlo así, ¿no? Y es siempre más de lo mismo, ¿no? Entonces, como bien dije antes, dijo un señor Palmero que ha unido más el folclore en Canarias y las islas que todos los políticos. Sí, por lo tanto, sí. me quedo con eso. Bien. Vamos a irnos atrás un poquito en el tiempo. Yo quiero empezar, después seguimos. Mira, lo primero que tenemos que hacer es decir, vamos a hablar de los años 30 en adelante. No vamos a ir más atrás, sino de los años 30. En los años 30, a partir de los años 30, el municipio de Mogán era de 6 personas. Aunque vamos a hablar de Arguineguín, pero el municipio de Mogán. Venía los condes y los candelarios. Los candelarios se separaron después porque don Alejandro del Castillo, que era el conde de la Vega Grande, tenía dos hermanas, que era doña... ¿cómo quiere decir? Se llama, y entonces... La van a apuntar, ¿eh? Sí, sí. Cuando se separan, se quedan los candelarios, llegan hasta aquí, hasta Arguineguín. De aquí hasta Puerto Rico, don Paco Navarro. De Puerto Rico hasta llegando hasta Tauro, don Joaquín Praza Agrera. De Tauro eran los Morales, estaban los Cárdenas y los Arencibia. Después de allí, y los Martínez. Después pasamos allí, llegamos a Mogán, están los Marreros, los Bravos de Laguna. El pueblo estaba dividido en esas personas nada más. A partir de los años 50, 60, ya se empieza a diversificar. En los años 30 empiezan a llegar de Las Palmas, pues los marineros. Los primeros que llegan aquí al municipio de Mogán, si no me equivoco, fueron los Rubios. Los Rubios llegan con el patriarca, con el abuelo del señor, llegan aquí con todos sus hijos. Se quedan, pero el padre de los Rubios no le gustaba Arguineguín. No le gustaba Arguineguín, siendo yo muy por Las Palmas. Pero voy a decir una frase que lo digo en todos mis programas, en todos. José el Rubio siempre decía, el que beba agua en Arguineguín nunca se va más. Pues mira, los Rubios, menos Manuel Mayor y el padre, que se fueron para Las Palmas, todos los demás se quedaron aquí, Antoñita la Rubia. Manuel y Carmela se quedaron en Las Palmas, el resto de los 9 hermanos. Perdón, Manuel. Manuel y Carmela se quedaron en Las Palmas. Los demás vinieron. Los demás se quedaron. ¿Me equivoco ahí? No, se quedaron todos aquí debajo, sí. Pero por la frase que siempre dice tu padre, que en paz descanse, quien llega a Arguineguín, ellos bebieron todos agua, o sea que tu abuelo y tus dos tías no bebieron y se fueron para Las Palmas. Se quedaron arriba, sí. ¿Y los asientos qué nos dices? Bueno, yo puedo decir que recuerdo a Arguineguín cuando realmente no había nada más que unas casetas, ¿eh? Y toda esta zona que le empezaron a llamar el Barrio Nuevo, que donde estar ahí el Bar Castilla, al lado de la gasolinera, fue donde, la primera casa que se hizo, que era la de Amaranto. Y luego se hizo la de, recuerdo, se hizo la de Bernardo Gasola, y la de, y después vino la de Polito y América. Sí, y la de los extranjeros aquellos, y Enrique Velando. Los alemanes. Sí, y después, y Enrique Velando. Papi, mami, que le decíamos. Sí, y Enrique Velando. Y por la zona de allá, hasta el año 60 y algo, 63, 64, ¿no? Empezaron cuando se hicieron ya la vivienda. Bueno, estábamos nosotros, la panadería social. Y nosotros. No había más nada. Y la escuela vieja que estaba debajo de la panadería. Uh-huh. Y la casa de Matías. La casa de Matías. Que sí, era la tiendilla que había, ¿no? Y después la casa del bar que tenía Lía. Y ya después vino, cuando vino el Mojino y puso la dulcería. Y Dominguito que tenía la tienda, sí, zapatero, ese, Dominguito. Ese oriundo del municipio de Mogán. Sí. Y Arguineguín se componía todo eso. Bueno, yo no sé cómo hiciera asiento si ya por esa fecha estaba la pensión de Petit Antonio la Rubia, porque... No, la teatro desde los años finales de los 40, sí, 50, sí. Estaba la pensión. Ya, yo me acuerdo de siempre. Ya, como dice asiento, todas esas personas que han llegado. Bueno, y como dice Carmelo, no sé si ni la familia de Martín Barrios fueron los primeros, pero fueron de los que llegaron al principio. Porque aquí, evidentemente, ya lo he dicho varias veces, ¿no? Que Playa Arguineguín, los de Playa Mogán, nos dice con cariño los telderos,
porque muchos provenían lo que es de Telde y otros de Las Palmas, como el caso de mi familia, ¿no? O sea, en Arguineguín. Arguineguín, sí, aquí están los Ruanos, los Masías, toda esta gente. Los Moscas, son todos procedentes de Telde, de ¿no? Telde. Y luego habían otros, como el caso de mi padre, que también tenían casas en Telde, por cierto, pero mi abuelo era de Puerto La Luz y justamente de la calle Luján Pérez. Y al final, pues bueno, llegaron aquí, como dice Carmelo. Estuvieron a punto de irse para arriba otra vez, pero mi abuela falleció. Mi padre tenía 14 años, mi padre sí nació aquí. Y al final, pues, como dice Carmelo, se quedaron aquí. Mi abuelo se llevó a Las Palmas, se quedó arriba mi tío Manuel y mi tía Carmela. El resto se quedó aquí, un poco el crecimiento fue ese, el crecimiento marinero, ¿no? Siempre hubo gente que luego siguió viniendo y se subían a Las Palmas, como eran los Compaluna, que eran de Melenara, ¿no? Entonces esa es la historia del barrio marinero. O sea, el nacimiento de Arguineguín entonces... Playa. Es pesca. Sí. Pasa que antes iban y venían. Y al final ese tránsito tan lejano como eran las carreteras, ¿no? Optaron por quedarse por aquí. O sea, que venían... Los Compalunas se quedaban por la zafra del pescado, y después se marchaban por las lunas, como decían ellos. Los Compalunas venían por oscuro, es decir, trabajaban... Los oscuros. Se iban para arriba para Telde con la luna llena, que son 4 o 5 días, y luego volvían. Ese era el tránsito que hacía ellos. Masías, por ejemplo. También Masías del Castillo Romeral. Yo creo que Masías fue uno de los primeros también que llegó aquí. Masías. Porque también aquí hay mucha gente... proveniente de Castillo Romeral, como son suaves, sobre todo los Medina. Son también Medina de Mogán, pero tal, es decir, igual que Playa Mogán, por lo que este año la verdad que me encantó la Feria del Atún, porque se hizo abajo en Mogán Pueblo y un poco fue a través de entrevistas y de tal, y la verdad hay cosas que sabía yo y cosas que no sabía, como que Playa Mogán pues se hizo de marineros de Agaete, de la aldea, los primeros que llegaron, ¿no? Por lo tanto, esos núcleos, como bien decía Jacinto antes, no había nada. Empezaron a venir, y bueno, ya pues es la población que tenemos, que claro, volviendo a lo de antes, hay jóvenes que no saben, y es una pena. Yo me encanta el programa de Carmelo, me gustaría dar un paso más, ¿no? Y que eso se ilustrara escrito, ¿no? Porque está bien, ¿sabes? Se graba, pero yo creo que lo que quede por escrito, y me gustaría que... Tomamos nota, Ricardo. Me gustaría lanzar un reto a este ayuntamiento, sí, a este grupo que está ahora, para que Playa Mogán o Playa Arguineguín se haga un museo, ¿no? No solo de la pesca, porque tú ten en cuenta que en Arguineguín había pescadores que también plantaban tomate. Es decir, Carmelo podrá recordar a Pepe el Gallo, a Pepe el Ruano, a Ramón Miranda, proveniente de la aldea, que pescaban, sobre todo en la época de verano, y en invierno pues plantaban tomotares, ¿sabes? Plantaban ahí tomateros ahí, así que vivían de las dos cosas, ¿no? Hasta que después... Por eso cuando los días me decía, estuve en el entierro de la abuela de David, y hablando con un chico allí, que conozco al padre, pero a él no lo conozco así mucho, y estuve un poco debatiendo si fábrica de cemento sí, fábrica de cemento no, y yo le dije, digo, mira, la fábrica de cemento lleva ahí muchísimos años, porque me decía que si era mala para la salud. Digo, mira, si no nos mató cuando venía Sulfatá, el helicóptero de arriba, que azufataba los tomateros y llegaba al azufre, con este viento, precisamente viento del este, llegaba aquí al pueblo. Yo creo que la fábrica en esa época no nos entraba bicho ninguno. Nosotros estábamos bien cultivados con los por lo tanto, como dije, no estaría mal ahora para el coronavirus. Fumigaba ahí el helicóptero o la avioneta y la mitad que hay aquí en la playa, ¿no? Por lo tanto, yo creo que soy un defensor de las cosas que llevan tantos años. Hace poco, no sé si sabe también Gregorio, que hemos perdido la histórica panadería Suárez. Sí. A mí me da pena porque también era... Bueno, ¿cuánto no hemos ido ahí a comprar paya, comer pa' con mantequilla, ¿no? Por lo tanto, me da mucha pena de que se vaya perdiendo este tipo de identidades que tenemos en el pueblo. Y vamos a ver una cosa. Ahora que estoy hablando con personas que tienen el mismo denominador común, y es el cariño por el municipio, el cariño por Arguineguín, ¿qué podemos hacer para que esto no quede en saco roto, poder trasladarlo a las diferentes generaciones? Mira, ¿qué aportarían ahora, ustedes? Es muy difícil. En la época nuestra, cuando éramos chiquillos, Jacinto y yo compartimos millones de veces de infantil, de menos infantil, de adulto, y hasta después de mayor hemos compartido. Pero es muy difícil llegar a la juventud hoy en día. Yo sé...
Nosotros antes nada más que estábamos juntos y decíamos, vamos a jugar otras cosas. Y nadie ponía pega, vamos a jugar a payoyo, vamos a jugar al trompo. No. Ahora mismo cada uno tiene su opinión, todo el mundo con su móvil delante. Y algo hay que reinventar, porque ya está todo inventado, hay que inventar para intentar atraer la juventud. Es lo que yo creo. Sí, pero yo pienso que quizás lo que acaba de decir, si la televisión había que, desde mi punto de vista, había que llevarla un poquito a los colegios. No todos los días, pero al menos una vez o dos veces al mes, llevarla tanto a la secundaria como a la primaria. Es decir, que la gente se vaya integrando poco a poco a escuchar a los mayores. O sea, en este caso, escuchar la televisión. Escuchar la televisión, pero la televisión local. Y potenciarla un poco más para que se vea en todas las casas. Entonces, yo creo que si se va, lo mismo que se va al fútbol, y se va a educar a los niños, tanto en el deporte como en la educación, también educarles de nuestra historia, para que nuestra historia no se quede atrás, porque el que siempre he oído decir yo, que el que ignora su historia, sí, vuelve otra vez a... Y hablando de esto, de lo que estaban diciendo ellos, yo recuerdo, usted se acuerda de Fernandita, Josevita, Panchito Pérez, había... Fernandita era la que tenía el pozo, que era la que daba el agua al pueblo, porque ella es la que tenía el pozo ahí al lado de la carretera, donde sí, está sí. La administración, poco la casa que está abajo. Allí había un pozo. Que hizo mi abuelo. Donde, sí, por eso te digo, que eso era, en este caso, después vinieron los Suárez, que se casaron ahí, y también, y Dominguito Suárez, uh-huh, que también se puso allí, en donde está el Apolo, que aquello era, ¿te acuerdas? No sé si... Hombre, la casa de mi abuelo, era casa de mi abuelo, de Agustín Ortega de León. Sí, esa era la de casa, digo, pues por eso dije antes que era la casa de... Y cuando se fueron a volver para España, para Las Palmas, que ya se lo habían vendido a Dominguito Suárez, fue cuando falleció mi abuela. Es decir, que luego mi abuelo compró al ladito, que era entre el Apolo y la pensión mediante la Rubia, sí, y ahí, pues bueno, ahí hemos nacido todos, ¿sí? Yo y mis hermanos. Y donde estaba el cine antes, ahí me recuerdo que mi madre me decía que Periquito Suárez, uno de arriba, de Cercado Espino, era el encargado de Faife, que era una empresa exportadora de tomates, y ella vino... Faife estuvo en la playa Mogán también, me parece, sí, ¿no? Y en Cercado Espino también estuvo después. Y estuvo aquí, y mi madre venía, Periquito Suárez era el encargado, y como era muy conocido, ella venía a trabajar y le hacía la comida, venía caminando de Cercado Espino y abajo. Y por eso recuerdo que también, aparte de la parte marinera, había una parte que, tú te acuerdas bien, las casas que estaban por arriba de la carretera. Sí, por supuesto. ¿Sí? Donde estaban todos los Suárez y estaba Romano, sí, estaba los Romanos, sí, y todo eso, que eran, ¿eh? Y después por aquí estaba Piñito la Pastora, sí, y después por aquí estaba también donde hablábamos antes, que era la casa de donde vivía, donde estuvo el árabe, Francisco el árabe, aquí al lado estuvo Benito Ramírez, uh-huh, que era una prima hermana de mi padre, que estaba ahí, que la casa esa era de ella. Uh-huh. O sea, ustedes ahora ven Arguineguín a día de hoy cómo está y qué piensan de lo que era a lo que es. Mira, la evolución es buena, la vida ha evolucionado a bien, pero nosotros echamos de menos los ratitos que pasábamos entre los amigos, porque hablabas entre ellos, que es el problema que tienen ahora la juventud. Sí, mira, eso es mal de toda la sociedad a nivel... No, pero no estamos... Yo estoy hablando de lo que estamos hablando de alguien, y que es una pena. Antiguamente nos reuníamos todos los chiquillos a jugar, pero ya no, ya los niños no se usan, sino solamente con el móvil. Bien. Si está uno aquí y otro allí, le va a decir, mira, vamos para la casa, le mando un mensaje, en vez de decirle vamos, le mando un mensaje. Pero la vida ha evolucionado, mira el muelle precioso que tenemos aquí, antes era una playa de Callao aquí, solamente había arena cuando la marea bajara, había una canción preciosa del Gran Carmelo Álamo, que es
la playa de Arguineguín, está la bajeta de afuera, la bajeta de adentro, y entonces echamos de menos, sí, pero la evolución es muy bonita. En el municipio de Mogán ya por lo menos el 70-75% de la gente que vive en el municipio de Mogán pueden trabajar en su municipio, porque tenemos esos grandes hoteles, esos grandes comercios, tenemos de todo. En los años 70-75, pues en esa época no estaba sino la boutique Tere, estaba Manolito el Árabe allí, Francisquito el Árabe, dos, tres más, no había nada más. Josefita Ramírez que estaba ahí. Y Josefita Ramírez. Después la primera pensión fue entre tu tía y la pensión de León. Después Vicente Miranda. Y después estaba Vicentito Miranda, pero eso fue más tarde, Vicentito Miranda fue más tarde. Pero Antoñita la Rubia, que era así, eso tenía un carácter y todo el mundo la conocía en la isla. ¿Dónde va? ¿Dónde te quedas esta noche? Antoñita la Rubia, ¿dónde va a comer? Antoñita la Rubia. Y son cosas que nosotros como antepasados, no antepasados, porque tampoco somos tan viejos, somos jóvenes. Les voy a lanzar un reto, porque a mí esto me gusta, ¿vale? O sea, yo cuando empiezo a hablar con personas como ustedes, que están enamorados de su pueblo, que sienten las raíces, yo me contagio. Carmelo lo tenemos en la tele, está haciendo ahí su programita, lo vamos a potenciar. Hoy dijo Ricardo otra cosa que a mí me llama y vamos a intentar ver cómo se puede hacer, que es lo del museo. Un museo que no solo abarque el tema pesquero, como dije antes. Sí, sí, de la población. Lo que era la vivencia en esa época, ¿no? Yo sé lo que dice Carmelo, vamos a ver. Yo le digo siempre a mi hija que precisamente hoy cumple 17 años, la pequeña, y le digo, nosotros hemos nacido en un mundo y tú has nacido en otro. Es decir, comparto con Carmelo, es decir, hoy tú ves a este chiquillo sentado en un banco y no se dice ni media palabra, están con él y tal. Entonces, nosotros antes estábamos siempre en la calle. Yo creo que lo único que me da pena, en este caso de mi hija, de la pequeña, es que no haya vivido lo que hemos vivido todos y es estar en la calle jugando, evidentemente. Una de las primeras cosas que me dijo Carmelo, y yo no lo he olvidado, es potenciar los juegos tradicionales de aquella época, el trompo. Una carrera de bicicleta. Eso claro, de cinta, no bicicleta, de cinta. Jugar al teje, churro me llaman a Magantera. Bueno, yo digo churro me llaman a Magantera, pero bueno, yo creo que antes jugábamos sin ningún problema. Al burro, eso era el burro. Hoy en día creo que si le decimos a los chiquillos de jugar a churro me llaman a Magantera, no saben qué es. Ya, no, pero no solo eso, saldrá el de turno y dice, ten cuidado que te rompe el cuello, que te rompe la espalda, qué tal. Así que, sí, pero bueno. Nosotros nos poníamos 10 debajo y 10 arriba para saltar. Y mientras que estuviéramos arriba Y nadie tocara al suelo, había que estar arriba. Yo me pasé mi juventud, ya ha perdido el nombre, ¿no? Pero era este espacio que estaba ahí en el barranco Agrín, como era la Junquera, Camilo se acordará perfectamente, igual que Jacinto. Entonces, yo mi adolescencia la pasé con una caña entre las piernas, que era el caballo, ¿entiendes? Jugando por todo eso. Recuerdo en la época incluso que llegaron aquí los primeros hippies, que se montaban ahí en los árboles que están ahí entre el campo fulbo y el barranco, y ahí ponían su coche, tal, hacían unos remos, nosotros podíamos jugar allí, así había, era buen rollo, no era tal, ¿no? Entonces yo por eso digo que me da pena de que nuestros hijos no hayan disfrutado de lo que nosotros disfrutamos cuando éramos jóvenes, ¿no? Evidentemente, como dije antes, es otro mundo diferente. ¿Qué podemos recuperar? Yo creo que esas tradiciones se podían recuperar. Por eso, Gregorio, en un día de lo de la fiesta del Carmen, que haya un día no, completo. Pero no deberíamos hacerlo cuando la fiesta. No, fuera de la fiesta. La fiesta es una cosa y lo que nosotros queremos potenciar es otra cosa. Por ejemplo, me acuerdo de tu tío Angelito cuando jugaban a la mosca. Sí. Cuando le pegaban fuerte se cabreaba. Y le preguntas a los chiquillos ahora, mira, ¿qué es jugar a la mosca? Nadie sabe. Que es jugar a manga, media manga. O al teje. Jugar al trompo sí, porque saben lo que es un trompo. Pero te cogemos el reto. Yo te lo dije a ti. O al pañuelo, Carmelo. O al pañuelo. Cuando yo te lo dije a ti cuando entramos. Mira, una vez al mes se puede hacer uno de esos juegos. Tú sabes lo que es, por ejemplo, una carrera de bicicletas, de cintas. Después se ponían las chiquitas jóvenes o menos jóvenes. Se ponían. Con su cinta, y a quien iba metiendo aquello en el agujero, pues le ponían su cinta y al final le daban una copa. Eso se puede potenciar, esos juegos yo creo que el municipio de Mogán se añadiría. Yo es que le digo una cosa,
sea, lo que yo tenía de fuera, antes de llegar aquí. Mogán, sol, playa. Se acabó. Mucho sol, mucha playa. Buen clima, buen clima. Pero yo he llegado aquí y he visto. Tienen la pesca, cuidado. La agricultura, cuidado. Y ahora estamos viendo la historia, cuidado. O sea, a mí en todo eso me van a encontrar. Yo no tengo ningún inconveniente. Y aunque tú no lo creas, perdona Gregorio, un núcleo futbolístico, sí, también. Que en pocos sitios lo hay, porque sí, no sí, solo sí. Son los que han salido ahora, es decir, Valerón, David Silva, es decir, anteriormente había también gente, mi primo Sene, incluso mi padre que jugaba con un pañuelo en la cabeza, que también en su día le dijeron para jugar a Las Palmas y él dijo que no, es decir, había aquí, es que se juntaron un montón de colectivos, ¿no? Aquí se le dice con cariño a los trijaneros, precisamente el padre de David Silva, Fernando, pues que son Monte de Oca, son todos provenientes de Tirajana, ¿no? Ellos más bien se dedicaban al tema de la agricultura, entonces ahí se juntó un condimento, ¿no? Donde ha salido pues lo que ha salido, ¿no? Es decir, yo soy un apasionado de la lucha canaria y de folclore, aunque muchos no lo crean, y recuerdo, como dije en el programa Carmelo, que los inicios aquí míos fueron luchísticos, ¿no? Es decir, a mí no se me ha olvidado que el primer punta que vino fue el Pollo Sabinosa, y que el equipo luchaba allí en el solado de Dominguito Suárez, en la conservera. Es decir, todas esas cosas a mí no se me han olvidado, hay cosas que se me han olvidado, pero eso no. Y por lo tanto, comparto con Carmelo, ¿no? ¿Cómo podíamos hacer, ¿no? Para que los. Yo sé que se van a aburrir, porque evidentemente hoy les gusta más un móvil, cualquier aplicación. Vamos a ver. Pero nunca se sabe que de tanto hay mucho, porque. Hay que darle, por ejemplo, vuelta. Hay también un juego que era el muerto. Era con una pelota, se ponía. Es como una cancha de tenis, pero más corta, se ponía en una banda 7-8 y en otra banda no, y con la pelota pues iba descartando, ¿no? Pues se lo decía el muerto, ¿no? Todo ese tipo de juego que no dejaba de hacer una actividad física, porque lo bueno es que nuestros jóvenes hoy no hacen nada de eso, si no van al campo o practican, ¿sabes lo que es cualquier deporte? Pero nosotros ya, sin estar metidos en ningún sitio de eso, hacíamos deporte, ¿no? Porque tanto el teje, todos esos juegos no tiene nada que ver con la vida sedentaria. Efectivamente. Nosotros cogemos el reto. Ahora hace falta que ustedes nos digan, vamos a hacer esto. Carmelo, no te hagas el suelo. Con nosotros, yo te lo. Además, a mí no me puedes mirar y decirme, porque yo fui quien te lo propuso. Sí, exacto. Yo cuando llegué te dije, mira, aquí, por ejemplo, organizar. Bueno, la organización es la de la televisión local de Mogán. Nosotros somos los partícipes. Nosotros venga, buscamos a los chicos, buscamos venga, todo. Los vamos. Permisos y todo eso te encargas tú. En el primer trimestre del año 2022 vamos a empezar a hacer cosas ya. Y se puede hacer, mira, de 10 años a 15 años, de 15 años a 20 y después de 20 en adelante. Se puede hacer ese mismo día, se puede hacer tres participaciones. Y de verdad, el día que lo hagamos, la misma juventud es la que te va a pedir que quiera hacerlo. Porque es una cosa muy divertida. ¿Sabes lo que es que vaya con una bicicleta y tenés que meter por medio de un anillo, hombre, tenés que meter? Es muy divertido. Estamos recordando lo que hacían nuestros antepasados. Correr en saco. El partido de solteras y casadas, cuando Francisca iba con la carretilla esa, para sacar a las mujeres del campo. Todo eso tenemos que. Es una tradición del municipio de Moa. Yo sé que eso lo hacen en todas partes, pero en todas partes se ha perdido. Bien, asumimos el reto. Va a depender también de ustedes. Terminamos. Me gustaría que se dirigieran a los vecinos del municipio diciéndoles qué les gustaría para el año 2022. Los tres. Yo lo primero que desearía para, no solo para el municipio de Mogán, sino para todo el mundo entero, que el COBE apare, que pare ya de una vez ya y que podamos seguir haciendo todas estas actividades, porque la propuesta está, pero el problema está en que podamos hacerlo en un futuro, en este caso, cuando tenemos el aforo siempre reducido, tenemos siempre algo pendiente. Yo sé de las actividades que estábamos hablando. Hay una asociación que se llama la Orden del Cachorro Canario,
que estaba yendo por todos los municipios. De hecho, ha venido aquí al colegio de Arguineguín también a participar, porque el lema de la orden es rescatar, vivir, transmitir y defender nuestras costumbres canarias, que es lo que estábamos hablando, que es lo de lo que estamos hablando antes. Y yo creo que si con eso conseguimos que seamos libres y que podamos ir por cualquier lugar sin tener que estar con mascarilla, como éramos antes, y poder desarrollar estas actividades y muchas más que hay que hacer. Pues yo lo que le pediría a la gente que vive en el municipio de Mogán, que apoyen el comercio de nuestro municipio, que apoyen la pesca, la poca agricultura que tenemos. ¿Por qué? Porque los comercios que están aquí en el municipio de Mogán, tanto Arguineguín, Playa de Mogán, Puerto Rico, nosotros vivimos de ellos, porque ellos son los que pagan los impuestos. Lo que no podemos hacer es ir a comprar a otro sitio, que esa gente paga los impuestos en otro sitio, que yo no digo que no vayan a comprar, pero vamos a apoyar a nuestra gente, vamos a apoyar a nuestros comerciantes, que también de eso nosotros vivimos. Y lo que decía Jacinto, también a ver si en el año 2022 nos dan un respiro con el COVID. Bueno, yo para no repetir lo de Jacinto y Carmelo, me voy a dedicar más a lo de lo que ha ido el programa hoy, ¿no? Y yo recordarles a esos padres que tienen hijos hoy, que miren un poco hacia atrás, ¿no? Y a sus hijos les diga de dónde vienen, es decir, la raíz de su familia, ¿no? Porque a veces es un poco penoso que hay chiquillos que no sepan, por ejemplo, cómo le decía al abuelo. En el programa de Carmelo, lo primero que preguntó es que si me molestaría si me llamase Richard Pardela. Y yo le dije que para nada, yo me siento orgulloso de ese dillete, por decirlo así, ¿no? O ese apodo que nos ponen, ¿no? Y nada, y a estos padres, ¿no? Por ejemplo, aquí tengo una familia como Solo Patata, que tampoco se molestan para nada, porque nunca se lo ha dicho con desprecio o nada, es simplemente una manera más lo que es de hablar, ¿no? Y hago hincapié en eso, ¿no? En que los padres siempre le digan a los hijos, le inculquen, ¿no?, de dónde vienen, qué es lo que era antes este pueblo, porque hay que reconocer que, como bien dijo Carmelo antes, y creo que es Jacinto, todo va cambiando, ¿no? Yo supongo que el Valle del Guineguí en 20 años ya no será lo mismo, ni siquiera los mismos habitantes, ¿no? Por desgracia se han ido marchando mucha gente, me refiero a gente mayor, han ido falleciendo, los hijos pues se han ido a vivir afuera por temas laborales, ¿no? Y bueno, las viviendas pues bueno, las están comprando otras personas, con todo mi respeto, ¿no? Aquí no se excluye a nadie, pero se va a perder esa identidad que teníamos de pueblo de Playa del Guineguín, y con ella evidentemente no quiero yo que se pierda estos recuerdos, ¿no? La tradición de dónde vinimos, como te dije, como tú dijiste al principio, viniste y cuando te dije que esta playa se llamaba la Playa Marañuela, ¿por qué era? Es decir, todo tiene un porqué y un nombre, ¿no? Y yo, por ejemplo, antes hablaba Jacinto, yo te puedo decir mi suegro, Alejandro Melián, vino desde Agusa la Seca, era albañil, fue el que contribuyó a la construcción de los colegios desde Playa Mogán, además él también era Alejandro Melián Marrero, y mi suegra vino jovencita desde Lanzarote, de la villa de Teguise, a plantar tomateros aquí, empezaron a trabajar en Beneguera, y bueno, y aquí echaron sus raíces, aquí se quedaron, aquí fallecieron, aquí quedan sus hijos, ¿no? Y esa es lo que hay que contarle a nuestros hijos, ¿no? La historia de dónde vienen, de dónde venimos, quiénes eran nuestros padres, cómo le decían, no hay que estar, insisto, no quiero ser pesado, no hay que estar diciendo no me gusta que me diga el mote, no, si eso se decía con cariño, no era nada malo. A mí inicialmente no decían los rubios, porque mi padre y mis tíos, casi todos eran de ojos claros, pero bueno, luego derivó en una rama que son los Pardela y yo me siento orgulloso con las dos cosas, no tengo ningún problema. Y si me llamase, aquí tenemos en Playa Quineguín los piquinos, los patatas, los ruanos, es decir, no creo que lo más bonito es siempre recordar lo anterior, no olvidarlo, saber de dónde venimos, ¿no? Porque al fin y al cabo, la persona que vive sin saber de dónde viene, creo que no es buen rollo, por decirlo así. En eso estoy totalmente de acuerdo. Ha sido un tremendo placer escucharles. Tengan claro que en lo que a mí me compete, voy a apoyar siempre cualquier cosa que hable de eso, porque soy de los que piensa que un pueblo es libre, que un pueblo es grande cuando valora y cuida su pasado. Y si somos capaces de hacer eso, yo creo que estaremos contribuyendo
al por qué estamos en esta vida. Me encanta escuchar a la gente que tiene cosas que decir. Y yo creo que ustedes, en este caso, tienen muchas cosas que decirle a la juventud y a los no tan jóvenes también de este municipio, para que entiendan, para que valoren cómo se vivía, qué hacían, por qué esto ha llegado a donde está, porque tenemos que tener claro una cosa, ha llegado porque ha llegado, ¿por qué? Por el sudor, el sacrificio de un montón de gente. Por eso digo, en lo que a mí compete, ningún problema, lo voy a apoyar sin ningún tipo de miramiento y vamos a tirar para adelante con lo que sea. Gracias, don Jacinto, gracias, Carmelo, gracias, Ricardo. Y seguimos con este tema, pero ahora vamos con el cierre musical. Les tenemos preparado también una sorpresita a este programa especial de las zonas comerciales abiertas de Arguineguín. Un mínimo alto y estamos enseguida con ustedes. Sorprende con Mogán. Y cómo no, no nos podemos olvidar de la zona comercial de Arguineguín, donde todos se conocen, nos conocemos. Ayuda al comercio local, al comercio de proximidad, porque para ellos no somos clientes, somos conciudadanos, somos amigos. Yo vengo aquí para ayudar con la economía de mi pueblo. Para mí es súper importante venir a comprar a los pueblos porque ayuda a la economía local. Lo que se ofrece aquí no es lo que se ofrece básicamente en los centros comerciales. Hay un trato más cercano, más específico, ¿no? Y ayudas a la economía local, que es muy importante. Invitar a toda la gente que consuma en el pueblo de Arguineguín, por el tiempo que tenemos, por los negocios que hay, a la gente del lugar sobre todo, y que aparte del tiempo y de la restauración, hay tiendas y también hay para prácticas deportivas. Aquí tenemos solo productos frescos, para ayudarnos entre nosotros, con los pescadores, los negocios de aquí, y dar el mejor producto a los clientes que lo van a comer ahora. Esta Navidad sorprende como van. Porque el municipio de Mogán y los moganeros y moganeras creemos en el comercio de proximidad. Esta Navidad apuesta por la cercanía, calidad y trato personalizado que te ofrecen los comercios que tienes justo al lado de casa. Así estarás apoyando la economía local. Visita las zonas comerciales abiertas de nuestro municipio. Estas Navidades sorprende con Mogán. Dadavi Fashion, tienda especializada en moda de mujer, calzado y complementos con precios asequibles y atención personalizada. Ven a conocernos a nuestra tienda física en Arguineguín o haz tus pedidos directamente a casa a través de la web dadavi.eu. Ah, y no olvides que también tenemos complementos y accesorios para los más pequeños de casa en Dadavi Kids. Ya te estamos esperando, porque ahora es el momento de conocer Dadavi. Desde Radio Televisión Mogán queremos felicitarles la Navidad. A todos los que han colaborado para que nuestros sueños y proyectos se hagan realidad. Feliz Navidad a todos los que nos ven y escuchan cada día.
Feliz Navidad a los soñadores que ilusionan y aman su profesión. Feliz Navidad a los que cuidan de los demás, ya que regalan parte de su vida. Feliz Navidad a los que sonríen para dar alegría a la vida. Radio Televisión Mogán les desea feliz Navidad. Bravo, 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 bravo a estos niños guapos, bravo, gracias a la parranda, gracias al ballet del Centro Ocupacional de Mogán. Qué maravilla, señores. Este debería ser el sello final a esta trilogía de entregas en directo de Mogán a diario, haciendo promoción de las zonas abiertas, pero esta mezcla de esta parranda Guayajares con este ballet improvisado que se lo pedimos como favor, y ellos, como siempre, jugando a favor de obra con Radio Televisión Mogán, han tenido a bien bailar el Tajaraste del Niño. Qué bien suena, ¿verdad? Pero bueno, vamos a empezar, si me permites, por favor, Carmen Delia, sé que odias las cámaras, pero bueno, un poquitito más, ¿vale? Vente por aquí, vamos a favorecer a cámara. Sobre todo, darles las gracias a ellos, como siempre, Carmen Gloria. Nada, dime cómo... Carmen, ay, miren, de verdad, voy a terminar mal de la cabeza, porque me he tenido que aprender en una semana todos los nombres del pueblo. ¿Vale? Carmen, o sea, que me... Carmen, directamente. Carmen.
Preciosa, fácil. Muchísimas gracias, que junto a Cristina Sánchez siempre nos preparan cosas maravillosas. El otro día estábamos en el mercadillo en Playa de Mogán y hoy nos han traído este bonito baile del Tijaraste del Niño. ¿Cómo lo han recibido y cómo lo han hecho durante la semana? Me imagino que no estaría fácil improvisar algo así. Bueno, la verdad que ellos bien, porque ellos siempre están dispuestos a cualquier actividad que le proponemos. Y bien, la verdad que ha salido muy bien para llevar poquitos días ensayando, porque siempre son unos artistas. Ya. Eso nos lo han demostrado con creces. El otro día en el mercadillo yo tengo la diadema, pero compraré más. Ya me pasaré yo por allí, voy a arrasar con un par de cosas. Y dime un poco para estos trajes que los tenían en sus casas, algunos lo han, de fabricación que sobre hay la marcha se improvisa. ¿Sí? Hay de todo, ¿sí? Hay algunos que son enséñame, de casa. Enséñame alguno. Bueno, Cristina misma va guapísima. A ver, es que Cristina me va a matar, pero es que siempre te saco, Cristina. Carmen, te libero de tus obligaciones. Y sobre todo, las argollas. Fíjate bien las argollas tan bonitas que tiene. Pero esas argollas son como las que te ponían cuando eras pequeña, que te hacían los primeros pendientes. Por lo menos yo las llevé hasta los 11 o los 12 años. Son auténticas y típicas. Cristina Sánchez. Pues estas argollas es que son súper especiales porque son de mi abuela. Eran de mi abuela. Y me las pongo, vamos, para ocasiones súper especiales. Y hoy las saqué y se lo decía ya esta mañana, que para mí tienen un significado súper especial. Y me encanta lucirlas. Que se echa de menos a los abuelos, sobre todo en estas fechas. Yo por lo menos, y ahora llevo todo el programa emocionándome. Ustedes me van a perdonar, la edad. Pero Cristina, dime cómo se han comportado esta semana. Pues genial, cuando se los propusimos le dijimos que era algo voluntario, que si les apetecía, a ellos les apetecía, aquí los ves con esta sonrisa. Ponte por aquí para que te vean las cámaras, mi niña. Así que bueno, ellos ya han bailado antes con su profesor de baile y empezamos a ensayar esto y vimos que sí, que podía salir bien y aquí estamos. Cristina Sánchez, que siempre la cogemos a las monitoras para todo. Cristina a nada nos dice que no, con todo se atreve. Y yo creo que este es el momento un poco para que Radio Televisión Mogán dé las gracias al Centro Ocupacional, a sus monitoras, a sus profesores, a sus psicopedagogos y sobre todo a cada uno de los partícipes que están aquí, con los que vamos a hablar ahora, porque tú no te escapas. Tú me vienes a abrazar a mí y entonces yo me veo en la obligación de a ella para que hables tú con las señores y señores que nos están viendo al otro lado. ¿Cómo te lo has pasado preparando este tijaraste del niño, este baile tan bonito? Bien. Bien. Dime cómo te han enseñado. Bueno, me han enseñado los primeros pasos y después practicando. ¿Practicabas en tu casa? ¿Los pasos o cómo es? ¿Cómo son los pasos? A ver, que yo no sé, señores, yo no sé, ustedes me van a perdonar, yo no sé. Así que ella me va a enseñar, venga, los pasos básicos. Cristina también lo hace con nosotros, venga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Y la vuelta. Yo para el otro, yo como siempre contracorriente, ustedes me van a perdonar. ¿A qué otro protagonista tenemos por aquí? ¿A quién le toca ahora? Elige tú. Venga. Mi novio, Eri. ¡Oh! Vamos con el novio, caballero. Échese para acá. Venga, Eri. Eri, que ya es veterano en esta casa. Mira, Eri, ¿qué tal te lo has pasado? ¿Han ensayado ustedes juntos? Sí, en clase. ¿Pero les ha costado mucho? Y en casa también. ¿Sí? ¿Les ha costado mucho? No, porque es fácil. ¿Y ellas cómo se han portado esta semana enseñándoles los pasos, las monitoras? Muy bien. ¿Eh? Bien. ¿Y tú qué vas a decir si es que están ellas aquí también? Ellas están atentitas. Y a ver qué me puedo ir por aquí, a ver si mi compañera cámara me puede... Leti, vamos por aquí. Y tú te acercas, tú, que para eso te compré una diadema, venga. Te voy a hacer pagar por la diadema todo lo que no está escrito. ¿Y tú qué tal? ¿Habías bailado alguna vez? ¿Habías bailado alguna vez, cariño? ¿Sí? ¿Con quién? ¿Con todos ellos? ¿Cómo se llama el profesor de baile, Lin? Pepe. ¿Pepe? ¿Y Pepe les enseña muchas cositas?
¿Y tú me puedes enseñar una cosita de las que te enseña? Pero una tontería nada más para yo aprender. ¿Una vuelta, por ejemplo, Lynn? Sí. ¿Una vueltita de baile, cómo se hace? A ver. ¿Y la vuelta? ¿Y la vuelta? ¿Y la vueltita? Vamos arriba. Vamos, Lynn, ánimo. ¿Y la vueltita? A ver, ¡una vuelta! ¡Eso! ¡Estupendo! Es que se merecen todo. Todo. Muchísimas gracias por estar aquí. Ay, Cristina. No, te quiera contar algo más. ¡Ay! Con ganas de hablar. Prima. No, con ganas de hablar. No, yo lo vi a ella como retirándose. Espera un momento. Mira, que el otro día estuvimos hablando tú y yo, que de nosotras habló. Eso lo sabes. Vamos a ver. Cuéntame una cosita. Oye, ¿qué deseas, por ejemplo? Ya no tiene que ver con el baile, pero ¿qué deseas para el próximo año? ¿Qué le deseas a todo el mundo? ¿Qué deseas para ti? Que entre buen año, que se vaya el COVID y que sean felices. Qué bonito. Muy bien. Perdón. La señora también. Y también quiero agradecer a las profesoras por prepararnos esto y ayudarnos tanto. En el mercadillo y en todas estas cosas. ¿Qué va? Ay, por favor, no me hagas llorar. Bueno, pues, ustedes perdonen, pero siempre lo digo, lo decía el otro día y lo digo ahora, este es el mejor periodismo, es la mejor manera de hacer periodismo, este periodismo inclusivo. ¿Saben? Estamos aquí para defender las zonas comerciales abiertas, para defender la empatía, para defender, por favor, el poder ponernos los unos en el lugar de los otros. Y este era el proyecto en definitiva que tenía, que empezó con mi compañera Alba, que no está, pero que nos vendrá a visitar, espero que dentro de poco, que abracé el otro día en Playa de Mogán y que me dieron la oportunidad de estar aquí. Y muchas, muchas gracias a ellos porque te hacen ser mejor persona. Y perdónenme que yo normalmente no lloro y creo que después de 21 años de profesión es la primera vez que lloro en televisión. Así que muchas gracias a todos. Gracias. Gracias a ti. Gracias, Marga. Vamos con una rumba, señoras, que esto se tiene que animar. Vamos, no me hagan caso a mí, que estoy en la menopausia. Venga, vamos.
Desde Radio Televisión Mogán queremos felicitarles la Navidad. A todos los que han colaborado para que nuestros sueños y proyectos se hagan realidad. Feliz Navidad a todos los que nos ven y escuchan cada día. Feliz Navidad a los soñadores que ilusionan y aman su profesión. Feliz Navidad a los que cuidan de los demás, ya que regalan parte de su vida. Feliz Navidad a los que sonríen para dar alegría a la vida. Radio Televisión Mogán les desea feliz Navidad. Dadavi Fashion, tienda especializada en moda de mujer, calzado y complementos con precios asequibles y atención personalizada. Ven a conocernos a nuestra tienda física en Arguineguín o haz tus pedidos directamente a casa a través de la web dadavi.eu. Ah, y no olvides que también tenemos complementos y accesorios para los más pequeños de casa en Dadavi Kids. Ya te estamos esperando, porque ahora es el momento de conocer Dadavi. Bueno, 15 minutos para las 2 de la tarde. Vamos a poner el punto. No sé si pone mayorato mío. Mira, mira, sabía que me iba a caer. Igual, sabía que me iba a caer. Pues, es que pasas de llorar a cabreada aquí en Radio Televisión Mogán. Es bueno. Con este señor que tengo al lado, que vamos. Es bueno las emociones, no te cabrees. Javi Afonso, que es el director de la Parranda Guayajares, nos ha acompañado en estos 3 programas. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes por invitarnos. ¿Sí? Y esperamos seguir colaborando lo que ustedes quieran. Me ha encantado hoy la felicitación navideña. Sí. Sí. Pues eso lo recopilé yo de una cinta muy antigua que tenía mi abuelo en un coche. ¿Eh? Y de ahí la sacamos y la elaboramos para el grupo y agradecido que les guste. No, me encantó esa felicitación. Estaba tratando de hacerle antes señas a los compañeros, pero no me entendieron. Todavía el lenguaje de señas. No, pero está diciendo, no lo controla. Corten eso, porque eso debería ser el final de la retransmisión. Pero vamos a hacerlo mejor. Ahora vamos a cantar una cancioncita entre todos aquí. Y después terminamos, si te parece, con esa felicitación navideña, sí, para dejar a la gente con buen sabor de boca. Vuelvo a reiterarlo, Javi. Encantado de poder contar con ustedes. Igualmente. Se han portado de chapó. Para mí han sido un descubrimiento, la verdad, súper grato. Como todo lo que me estoy encontrando por aquí, uno de mis grandes descubrimientos son ustedes. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Y ahora que va a ser la reportaje, ya verás tú. Pero, Javi, espera, yo tengo que hablar con mi amigo. El otro día lo promocionamos abajo en Mogán. ¿Ha recibido llamadas, sí o no? No, eso no tiene mucho problema. ¿No? Pues a ver si ahora te van a llamar y no le vas a coger teléfono. Mi deseo ahora es 2 cajitas de aguacate de Mogán. ¿Sí? Y me hiciste antes Mazinger Z. Mazinger Z, pero eso es mucho hierro. Soy de mucho hierro, me decía mi padre. Mucho hierro. Bueno, ¿qué tal? ¿Qué tal te has encontrado? Bien, bien. ¿Te lo has pasado bien, no? ¿Te lo has pasado bien con nosotros en estos programas o qué? Demasiado.
Demasiado bien. Qué pena que se acabe lo bueno. Qué pena que se acabe. No, esto está empezando. Esto está empezando. Habla con... Aquí tenemos otro caballero que está por aquí. La guitarra. Timple, laúd, bandurria, timple, guitarra. Tambor y guitarra. Sí, vale, eso ya sabía, pero sí. Yo lo que quería hablar aquí con el amigo. ¿Qué tal? Bien, bien. Aquí estamos pasándolo bien con ustedes, un día agradable. Perdona que te tenemos, doy las cosas. Esta zona por aquí te es familiar, ¿no? Sí, hombre, por supuesto. Yo antiguamente la casa mía quedaba hacia arriba, en la calle de arriba. Y prácticamente me crié ahí. Lo que pasa es que luego ya con el tiempo pues ya fuimos creciendo y cada guapo pues es su destino. Antes estuvimos hablando de la historia de Arguineguín, ¿eh? Tiene sus cositas. Hombre, por supuesto, esto tiene aquí bajo una historia, ¿eh? La verdad que sí. ¿Qué hay de cierto eso de que toda la gente que está metida en parranda son parranderos? Bueno, pues ahí también hay que gustarle también para estar en esto. ¿Sí? Hay que estar así, hay que emplearle tiempo. Y gustarle, porque si no, no te crees que está fácil hay que estar aquí, porque esto a mí hay que gustarle, porque si no... Yo no sé si además hay que balones afuera, no me quieres contestar. ¿Son parranderos o no? Sí, somos parranderos, cómo no. Y seguiremos siendo parranderos. Eso no es ninguna cosa mala, ¿eh? No, de ningún mundo. Vamos a hablar con la señora, sí, que está por aquí. Mira, estoy viéndole... ¿Y este rosario, señora? Un rosario que lleva la ropa de Canarias, lleva... Pero eso es una tradición, sí, y usted lo tiene, sí, hace mucho tiempo. Sí. Como sí, los pendientes también, que también, lo decíamos antes con Cristina. También son de las Canarias de antes, de que siempre usaban los ¿Pero pendientes. Son heredados? ¿Se los compró no, usted? No, esto lo compré yo. Ah, mira, y es que... aquí en el municipio, me va a decir, sí, porque estamos promocionando las zonas abiertas, aquí en el municipio hay de todo esto. Sí, había... Canariedad, que se ponga de moda la canariedad. Precisamente lo compré en un mercadillo que se hizo aquí en la Plaza de la Iglesia. Ella sabe. Lo compré ahí. Todo tuyo, compañero. ¿Cómo se lleva esto de...? Está rodeado de esta gente que tienen pinta de bandido. De maravilla, de maravilla. ¿Sí? Para mí son mis hijos. Sí. El primero de la montaña es mi marido. ¿Sí? Ah, con razón. Entonces lo que está aquí para allá. Con razón le pregunté para rondero. Y estaba el hombre para adelante y para atrás. Y no arrancaba. Y después los demás son, claro, son mucho más jóvenes que yo. Yo como si fuera con mis Vamos hijos. A ver, pero... No como mis hijos, pero en la parranda son como mis hijos. ¿Y por qué hay hijos? Tantas pocas mujeres metidas en parranda. Hay otra compañera, pero ahora se encuentra mala y no vino. Y sí hay también, pero qué sé yo, esto hay que dedicarle tiempo y tal. Ya yo como ya soy abuela, ya no tengo hijos a mi cargo, pues puedo. Yo pensé que estaba a punto de hacer la primera comunión. Viéndola ahí como... Qué va. Ya tengo mis añitos también, ya. La lleva bien, ¿no? No, sí. Y hay que llevarlo hasta esto, que... Esto de la música de Canarias yo creo que hace que la gente sea más joven, ¿eh? ¿Sí? Sí. Pues entonces voy a seguir. Sí. Y por aquí tenemos otro amigo que está... Bueno, ¿qué tal? Hombre, bien. ¿Eh? Disfrutando del día aquí con los compañeros. ¿Te gusta mucho esto o qué? A mí siempre me ha gustado la parranda. La parrandita y tomarnos las cuatro el vinito cuando una cervecita y una parrandita. Pero la gente de parranda bebe poco. No, lo que pasa es que hay que ir hidratando un poquito las cuerdas vocales porque si no se nos resecan mucho. También es verdad. Sí, por eso dicen que en los carnavales se bebe mucho ron miel, pero es para el rollo de cantar. Claro, para poder seguir cantando. Bueno, ¿y qué? ¿Cuánto tiempo llevas en la parranda? Pues yo soy el más joven de la parranda. El último que entró a la parranda he sido yo. O sea, me acogieron ellos. Yo insistí mucho tiempo, pero después al final... ¿Por eso hoy llegaste el último? Sí, porque no me querían coger al principio. Porque yo tenía controlado cuando estaban llegando. Sí, no, yo fui uno de los últimos que entré y ojalá se sigan sumando gente a la parranda. Ahora que no nos escucha nadie, ¿qué tal es Javi? Pues yo lo conozco de que era... pisquito así, que malamente sabía tocar. Él decía que él jamás iba a cantar y ahora no hay quien lo pare cantando, así que... Ha crecido, ha cambiado y es un chiquillo genial. Y además buena gente, ¿eh? Sí. Te lo digo yo. Bueno, Javi, ¿cantamos algo para despedirnos? Porque aquí estamos, nos quedan dos, ¿eh? Vamos a una con una que podamos cantar. Marga, no te marches.
Ven aquí. Al lado soltero. Al lado soltero, a ver si se me pega. Muy bien, ven para aquí, corazón, ven, ven. Vamos a terminar ya. Ustedes van a terminar hoy el programa con la felicitación navideña, ¿vale? Nosotros vamos a despedir, agradecerle a los compañeros que están por ahí. Por supuesto, a Roberto, a Gracián, a Leti, a Alex que está en casa, le mandamos un beso muy fuerte y que se recuperen pronto. ¿Y qué más? Albita que nos estará viendo y está confinada. Albita, que es lo que no te pasa a ti, de verdad. Muchas gracias, compañera, por comenzar toda esta trilogía y cederme el puesto para poder terminarla y poner este sello tan bonito, ¿no?, a este proyecto que era el de Disfruta Mogán y el de promocionar las zonas comerciales abiertas del municipio, terminando aquí, en la Playa de las Marañuelas, un punto entrañable, maravilloso, como dirían, un marco maravilloso, la frase tan manida, pero en esta ocasión, la verdad, es que tienen razón. ¿Va a llegar otra vez? ¿Eh? No voy a... Mira, un día lo dejo solo, hablando solo en el plató, que esto va a ser, vamos, esto va a ser viral de lo que lo voy a decir. No, pero es verdad que tienen la playa de fondo, el mar, esta temperatura envidiable, 27, 28 grados de máxima. Hoy, en un punto de España, tenía que ser en Canarias y tenía que ser, cómo no, en Gran Canaria y aquí en el suroeste de la isla, en Arguineguín, en Mogán, en el municipio de Mogán. Ya saben, vamos a fomentar el comercio de proximidad, que para eso estamos aquí. Y para felicitar, no me voy a emocionar otra vez, y para felicitarle el año, feliz año y que se cumplan todos sus deseos y muchísima salud. Que se me sale la lágrima y me voy a quedar como la niña que llora. Vamos a terminar, vamos a desnudarnos. Ven, no, te desnudas tú, que eres más viral que yo. Me desnudo. ¿Vale? Señores, era esto. Es que la cabecita... señores,
feliz año. Nos volvemos a ver el año que viene. Suerte, salud. Salud y futuro. Y sobre todo, como diría Ramoncín, mucho rock and roll. Un, dos.